Hola, hola amigos de Proyecto J, ¿cómo están del otro lado? Hoy traes un juego picantísimo para hoy. Hay un juego, un comodín. Están los Bravos de Atlanta contra los San Francisco Giants. Y para hoy traemos al mito, a la leyenda, al hombre que duerme sobre bombas nucleares, hincha del Madrid, hincha del United de New México, hincha de los Yankees. Armandito Acosta, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué tal, mi querido Juanjo? Buenas tardes, nochecitas allá en Argentina, ¿no? Ya que son pasadas las 20 horas de la noche allá. Pero un saludito, gracias por tenernos una vez más aquí en compañía. Creo que sí, se viene un muy buen equipo, los dos equipos tratando de pelear ahí por un lugar en la postemporada. Yo sé que falta, pero cualquier juego, siempre que las cosas van a estar cerradas, cualquier juego es importante. Entonces, es algo que creo que los dos equipos van a entrar con eso en mente y tratar de llevarse la victoria el día de hoy. Entonces nos espera un muy buen partido. Saludos a todos, a toda la banda, que espero nos acompañen un rato para disfrutar de este lindo partido el día de hoy. Realmente hoy temprano ya ganaron los Chicago Boys a los Yale Boys. El segundo partido se llevaron los Astros contra los Mets. Está contento la pizarrera de Houston. Te voy a mostrar, si querés ver la pantalla ahí por tu computadora. Así está la Liga Nacional, están entrando hasta ahora por líderes mis Brewers, pero estamos igualados con los Cardenales. Están entrando los Mets, están entrando los Dodgers y están entrando en zona de comodín los Padres de Alex. Están a 4 juegos de los Bravos de Atlanta y el segundo lugar de comodín sería para los Giants de San Francisco, que estaba jugando hoy con los Bravos. Está en un juego ahí, está picantísimo eso de segundo lugar del comodín, Armando. Sí, por eso le digo, ¿no? Yo sé que falta mucho para el final de temporada, pero todos los juegos de ahora en adelante cuentan por de cómo va a ser tan cerrado, ¿no? Ese lugar para los que quieren tratar de alcanzar ese lugar por el comodín. Entonces, cualquier juego es importante y creo que los equipos lo van a dar todo para tratar de llegar a la postemporada y asegurar un lugar en el comodín. Como nos están escuchando del otro lado, Armandito, a mí, estamos saliendo bien, hermosos como siempre. Armandito maquillado hoy por la productora. Tiene dos productoras, Armando. Tiene una productora principal y la productora asociada. Y a mí me peina y me maquilla la viejita sin dientes del primero A de abajo de mi edificio, Armando. No tengo todavía productora asociada como vos. No estoy en ese nivel. Pero, ¿cómo estamos saliendo? Ya está la pizarrera contenta ahí, que ya se llevó el segundo partido de sus astros. Y está contento Alex, que ya van a ganar. Está ganando 10-2. Está contento el equipo ahí, el hombre de Tijuana. Sí, contacté a Xiomara hace rato y me dijo que andaba en El Ángel celebrando la victoria de sus astros. Entonces, parece que ya regresó. Entonces parece que nos va a acompañar aquí lo que es el resto de la tarde. No, miento. Hoy tiene que cosas que hacer, si no me equivoco, los miércoles, ¿no? Entonces, aunque nos acompañe un ratito y después ya cuando regrese puede cerrar la transmisión con nosotros. Si querés, vamos a repasar la inicial de los Giants de San Francisco. Va a estar en el jardín izquierdo, Jock Peterson. Jardín derecho, Luis González. Tercera base, Winter Flores. Primera base, Brandon Belt. Bateador designado, Darren Ruff. Vamos a tener en el jardín central, acá se me complica, Mike Jarzelski. Ay, qué complicado ese nombre. Ruso mezclado con checo. Tenemos ahí campo corto, Tyron Estrada. Tenemos en segunda base a Tommy Lasella. Y el catcher, dando señales, Austin Wins. Por el lado de los Bravos de Atlanta, vamos a tener en el jardín derecho, Ronald Acuña. Campo corto, Dansby Swanson. Bateador designado va a estar Marcelo Osuna. Primera base, Matt Olson. Como catcher, dando señales, William Contreras. Tercera base, Orlando García. Jardín izquierdo, Adam Duval. Segunda base para Phil Gosselin y jardín central Michael Harris segundo. La inicial de los Bravos el día de hoy. Va a estar en la lomita para los Bravos Charlie Morton. Y por el lado de los Giants, Carlos Rodón, Armando. Muy bien ahí. Y también nos estarán acompañando durante la transmisión Matilda, Herculito y creo que hasta aparece el Águila Mayor. Ahí no tenemos el día de hoy. Tengo miedo de ponerlo Matilda porque me tiene amenazado la señora de Houston, la dama de Houston me mandó la carta de documento. Si aparece Matilda, saca la suscripción, me dijo. Así que estoy amenazado por la señora de Houston, Armando. Sí, por eso fue pasto, me imagino, ¿no? Hoy creo que hoy no, ni pena ni gloria para ello. Tenemos ya está, ahí. Ya está contento, se salvó por el día, entonces ya no creo que le importe mucho. Sí, tenemos los astros ahí en pantalla. La contenta la Gio.
Está el señor Alexander ya en el chat pizarreando, ¿eh? Hoy temprano ya pizarreaba en el WhatsApp con la victoria de sus padres que están entrando en zona de comodines, ¿eh? Me parece que se van a meter los padres nomás, ¿eh? Sí, y poniéndole una paliza a los Diamondbacks 10 a 3. Dígame, ¿esa serie ha ganado algún partido a los Diamondbacks o los padres han barrido con todo hasta ahorita? No, No, no le. ayer ganaron los padres 3 a 2, lo dieron vuelta en extra inning y hoy están ganando 10 a 2 fácil, ¿eh? Ayer ganaron, venían perdiendo 2 a 0 los padres y lo dieron vuelta en el extra inning. Muy, muy Alfaro, genial. Alfaro, Alfaro fue la figura del día de ayer. Le cuento que en el partido más emocionante del día de hoy, entre los Cubs y los Pirates, es broma por cierto, ya comenzó y están 0 a 0 allá en Pittsburgh el día de hoy, y mis Yankees ya también jugando contra los Rays, allá en Tampa Bay 0 a 0 en la alta de la primera, también Rangers está ganando 4 a 2 en la alta de la novena entrada a los Phillies, y Rockies sobre Marlins 1 a 0 en la alta de la tercera entrada. Tenemos también a los Rojos 1 a 0 sobre Dodgers. Y tenemos también Nacionales y Orioles 0 a 0 en la baja de la primera. Y en el último juego que tenemos ahorita en vivo también, Tigres 2 sobre los Calcetincitos Rojos 2 a 0 en la alta de la primera entrada. Ese juego allá en Boston, Massachusetts. Punto, vamos entrando en clima de partido. Se va a venir Charlie Morton. A la mitad va a estar Pederson al bat. Jock Pederson tiene 15 jonrón en la temporada. Jock tiene porcentaje de .271. Ahí está el padre con el corazoncito para Alex. Están contentos el equipo de San Diego, ¿eh? Muy bien ahí. Dice Shio que Matilda es la cena del ave mayor. No, ya nos quiere asesinar a Matilda, no, Shio, no sea mala. Bueno, el otro día que se metió en la cancha, Matilda. No sé si la vieron en el partido de los Caps, ¿eh? Sí, ella andaba haciéndole la maldición a los cachorros y Al tío Robles. sí que los maldició, porque perdieron, si no me recuerdo mal, no recuerdo, fueron 12 a 1, creo que perdieron, ¿no? Estoy con una casaca de una leyenda de la NFL de Peyton Manning. La 18 de Peyton tengo hoy vistiendo Armando. Sabes que a mí me gustaba mucho ver Peyton Manning de jugar en la NFL porque me encantaba mucho el tipo de ofensiva que corría, todo de memoria, ¿eh? Todo de memoria. Si tú jugabas en la línea ofensiva o en la ofensiva de los Colts, tú tenías que saberte todas las jugadas de memoria, ¿eh? Porque Peyton Manning te tiraba una jugada de la nada, te la cambiaba y tenías que estar listo. Entonces, ahí mucho crédito para todos, ¿eh? Porque las jugadas te las tienes que aprender de memoria y si no sabes, a la banca. Alguien más viene y te reemplaza. Dice a 3 están ganando los padres. Están en la alta octava el partido ahí en San Diego. Ganan 4-3. No, 4-2 los Rangers a los Phillies. Alta la novena. Empatan ya los Yankees armando 0-0 con los Rayos de Tampa. Alta de la primera. En la ciudad de Tampa. Sí, los Yankees que ayer perdieron por la mínima 5 a 4 allá en Tampa Bay. Entonces, hoy es el juego decisivo, ese decide quién gana la serie. Esta semana tenemos también ya, tenemos un clásico esta semana, ¿eh? Tenemos al Yankees con Astros vamos a tener esta semana, Armando. Andá preparándote que se van a sacar chispas ese día con Gio. Oh, yo pensé que había dicho clásico. Yo cuando usted dice clásico, yo pensé que iban a jugar contra, no sé, contra los Red Sox, contra los Mets. Pero Astros clásico, no. Un muy buen juego, más clásico, no, ¿eh? No, no venda humo tampoco. Tenemos el hacha, tenemos a la chica ahí en pantalla. Hoy, yo por mi parte voy a hinchar para los bravos el día de hoy, ¿eh? Ah, usted es bravo el día de hoy. Hoy es de los Braves. ¿Alguna razón en específico? No más por llevarle la contraria a la gente. No, yo me voy con San Francisco. Ellos son más No, de sí, porque usted la siempre costa contra, oeste. usted siempre contra mío. Yo me gustan más los equipos siempre de del oeste. Me gustaron los equipos. Pues claro, tenemos que hacer polémica. Pero aún así, yo soy más de costa este, amigo. Yo siempre entre costa este, yo prefiero ir con la costa oeste en los Estados Unidos con los equipos de acá. Al menos que sean los Lakers de Los Ángeles,
Entonces, ahí no, eso sí que no. Pero cualquier otro equipo del oeste, yo siempre voy a ir. Entonces, San Francisco es del oeste, me voy con San Francisco el día de hoy. Bueno, se acaban las palabras. Ahí está Charlie. En la lomita para lanzar. Pederson para batear. Y en la señal va a lanzar. Lanza Morton. Strike uno. Una sinker bajita por el centro. Con el lanzamiento de Charlie. Tenemos un strike. Tirando Luke Morton, 96 millas por hora y llegándole, dejándole saber a San Francisco, aquí estoy para Lanza tirar ese medio Charlie. ataque. Ahora un slider. Se fue lejos por derecha. Una bola, un strike. Cambio de velocidad ahí con 81 millas por hora, ¿eh? Contreras antes de hacer años, las señales para Morton. Lanzamiento. Una preciosa, una curva ahí. Entró alta de por el centro. Hemos traído dos. Una bola de strike. La señal de Contreras. Va a lanzar Morton. Patazo. La zona de fútbol hicimos igual. Se pegó en el pie ese patazo. Pederson le duele todo, ¿eh? Ahora tenemos una bola con dos strikes, hicimos igual. Esas duelen, ¿eh? Sí, Esas esas duelen duelen, ¿eh? porque Sí. el impacto es muy doloroso. Pederson bateando 2.71, creo que poniendo números aceptables hasta ahorita en la temporada. Tiene 15 home run, Armando. Porcentaje de emplazamiento con ese line de .912. Sí. Números muy aceptables. Sí. Lanzamiento de Morton. Abanique fallo, lo ponchó nomás. Se va Pederson, ponchado. Trucks out. Tenemos un out. Que venga el próximo, dice Charlie. Mire González. Va a Oiga, batear. le cuento una noticia muy, muy triste en el mundo de la NFL. El tackle defensivo Siragusa The Goose, desafortunadamente dejó de existir el día de hoy a la edad de 55 años. Ese que ganara el Super Bowl con los Baltimore Ravens. Entonces, descanse en paz para el señor Siragusa. Lo ponemos a Chersesky, viene el atazo a Chersesky, se va, la sacó del estadio, tenemos fuegos artificiales armando ya de inicio, tenemos el primer home run, Chersesky, Mike Chersesky, fuegos artificiales en la noche de Atlanta. Lo persigo, Armando, no me dejaron ni acomodar la garganta, ya tenemos un home run. Séptimo jonrón de la temporada para Jasinski, una distancia de 378 pies. Creo que en cuanto conectó, todos sabíamos que esa pelota se iba del estadio, ¿eh? Está ganando 1-0. Los Giants, díganle que no a esa pelota. Adiós a esa pelota, Armando. Sí, no, salió volando la pelota, Cuadrangular de Jaruzelski. conectó muy Dio bien ahí. primera, pasó por segunda, pisó tercera y se metió para la primera. Jaruzelski score para los Giants. Viene Flores a batear. Me cambiaron todas las rotaciones. Sí, Ya lo no. pusieron a trabajar tan temprano. No, no, la página de la MLB decía una cosa y ahora cuando empezó el partido tiene otra rotación de bateadores, ¿eh? Así que No, vamos a ya estar. sabe cómo son de paparulos. Y no se ponen de acuerdo ellos. Tenemos a Flores en primera base ahora. Buen batazo de Flores. Se le escapó ahí en tercera base, ¿eh? Empezaron mal los bravos de Atlanta, ¿eh? Sí, creo que ahí Guantes con jabón. titubeante. ¿Qué? Pero sabe que le bota mal la pelota, ¿eh? Y creo que agarra por allí un huequito y no le mete bien el guante al tercera base. Y creo que ahí es donde viene el error. Viene Bell a Pero aún batear. así. Hola, uno contra Bell, Armando. Sí, pero le decía, aún así, gana muchos millones de dólares como para no atrapar esa pelota, ¿eh? O sea que no hay excusa. Un profesional tiene que atrapar esa pelota. Sí. Esa déjemela a mí, ¿no? Que se me va. Lanzamiento, Ah. batazo de Bells. Atrapado por el jardín derecho. Tenemos segundo out. Se va rapidito Belt. Piense bien el próximo. Primer Ruff. Número 33, Ruff bateando 2.23, flojito en la temporada. 5 jonrones y 23 carreras impulsadas.
El pterodáctilo se quiere comer a Armando, ¿eh? Le está sobrevolando ahí una pantalla cerca de Armando, me parece que le va a... Lo quiere comer. Va a venir la señal de Contreras para Morton. 1-0 ya está ganando los Giants. Lanzamiento y eso entró. Bajita por derecha, bola 1. Strike 1, perdón, con Darraf. Me desacomodo esto de la actuación que estaba mal en la página, hermano. Me tengo que acomodar de nuevo. Me sacó de mis casillas, ¿eh? Va a lanzar Morton. Viene el lanzamiento contra el Raf. Bola 1, una bola no strike, se fue lejos por derecha. Señal de Contreras, modo out. Lo tenemos a Flores en primera base. Lanzamiento de Charlie, batazo en la zona de full de Raf. Tenemos extraídos por full. Ramanito, ya te pudiste recuperar Cuéntame, mi de la querido. noticia de ayer del retiro de Gronk. ¿Estás recuperado de esa noticia? Sabe que sí me tomó por sorpresa. Yo pensaba que iba a continuar un año más con Tom Brady, pero no, parece que el señor se quiere dedicar a la actuación. Entonces, no lo culpo, hay mucho dinerito ahí también de por medio. Junto a Armando acá, lo poncharon a Raf, Charlie. Van para atrás, Flores. Se vienen los Bravos a batear. Después, alta la primera, Armando. 1-0 ganando los Pero Giants. le contra. Juan Ron de Charleski. Sí, 1-0 tomando la ventaja en San Francisco sobre Atlanta y se vienen los Bravos en la baja de la primera entrada. Le contaba lo de Gronkowski. Si alguien puede convencer a Gronkowski de regresar, es Tom Brady, ¿eh? Entonces, que no nos sorprenda si en unas 2 semanas cambia de opinión el señor y regresa a jugar una temporada más. Según la página se venía a lanzar a batear a Acuña, pero no lo quiero confirmar según lo que pasó antes, no lo quiero confirmar, Armando. Oh, nos esperamos por si las dudas. Parece que le van a dar un año a Watson, Armando. Me parece que estuve leyendo ahí, viendo a Luis Arada ahí, primero y 10 también. Me parece que le dan un año de suspensión, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que ahí la NFL iba a decir, se van a lavar las manos y van a decir, es demasiado para como meterlo abajo del tapete. Yo sé que con 20 de las 24 personas ya llegó a un acuerdo, llegaron a un acuerdo monetario, pero al parecer 4 personas no han aceptado, entonces todavía ahí hay cola que le pisen al señor Watson, entonces a ver en qué termina todo esto, ¿no? Porque sí, son acusaciones muy serias, entonces esperemos que todo esto se resuelva pronto. Y lo siguen apareciendo más denuncias, Armando. No para esto. Es increíble, ¿eh? Sí, Este no, chico. sí. Y creo que van a seguir saliendo más aún todavía. Oiga, le cuento que el día de hoy el señor Roger Goodell estuvo en el Congreso testificando sobre lo de el dueño de los lo Washington. que son ahora los Washington Commanders, Sí. antes eran los Washington Redskins, y le preguntaron de por qué no había básicamente sacado a Snyder de la NFL, y Roger Goodell les dejó saber que él no tiene el poder para poder remover a Snyder. Creo que y sí tiene mucha razón, ¿eh? Eso tiene que ser un acuerdo entre todos los dueños. Es lo que es Goodell, sí está ahí para tomar decisiones, pero una decisión de ese calibre él no tiene autorización para hacerlo. Entonces, también otra historia que también está que arde. A ver qué pasa con el señor Snyder, porque le sigue lloviendo sobre mojado también, ¿eh? No solamente sobre las denuncias de acoso, sino también ahí unas artimañas, corrupción con las finanzas. Con los libros contables, Armando. Va a acercar los Rodón, ya estamos entrando en la baja de la segunda. Lanza Rodón y tenemos un strike contra Acuña. Strike uno. Una recta ¿Cómo alta. estaba en la página? ¿Sería Acuña para gatear? Acuña, sí, coincide. Ronald Acuña. 7 jonrones de temporada para Ronald. Tiene un porcentaje de 2.282. Lanza Rodón. Viene el lanzamiento. Bola alta por izquierda. Una bola, un strike. Van a los Orioles, Armando 1-0, a los Nacionales de Washington, baja la primera en Baltimore. Va a ser Rodón. Lanzamiento, a Nicky falla, Acuña, strike 2, una sinker bajita por el centro, una bola de strike.
Va a venir la rotación para los Bravos. Va a ser Acuña, Swanson y Osuna. Lanza el Rodón, viene la señal del catcher. Lanzamiento, bola baja. Bola 2, 2 bolas, 2 strike. Triste noticias para Xiu, ya que la jugadora del Barcelona, Jennifer Hermoso, continuará su carrera en el Pachuca. Entonces me imagino que Xiu va a estar triste porque se le fue una barcelonista del fútbol femenino. Lanzamiento aquí, batazo a Nick, falla, Acuña, strikes out, tenemos un out de Armando, se fue el primero. Sí, ahí Rondón engañando muy bien a Acuña que le tira con todo y abanica, para el primer out del inning. Y viene Swanson. Dos años para los Giants, Austin Wins. Lanza Rodón, lanza y bola alta por izquierda, bola 1 contra Swanson. Y dice Shio, y no la culpo, vivir cerca de él y Pato no es cualquier cosa. No sé. Lanza Rodón aquí, una sinker bajista, strike 1, un lanzamiento de Rodón ahora, una bola con un strike. Siguen los padres, 10-3 a los Bucks de Arizona, bajo de la octava en San Diego. Van a hacer Rodón, la señal de Wins. Abanique falla, Swanson, strike 2. Se iba, iba a hacer bola. Le ganó la ansiedad a Swanson, tenemos strike 2. Ah, mire, ya le ganan los Cachorros a Piratas 1-0, en la alta de la segunda entrada. Viene la señal de Wins, va a lanzar el pitcher. Bola abajo ahora, bola 2. Baja por derecho, entró. Dos bolas, ¿cuánto strike? Unos Piratas que vienen tercero en su división, Armando. Nosotros nos reímos de los Piratas, pero vienen tercero. No están teniendo tan mala temporada el equipo de Pittsburgh, ¿eh? No, ahí va de a poco. Pero sí, cada año son una lágrima. Entonces, para lo que son, estar en tercer lugar, pues no está tan mal para ellos, ¿eh? Lanza Rodón, batazo cortito, la toma la tercera base de Giants y lo queman en primera base. Le puso el segundo out. Buen trabajo ahí defensivo, tercera y primera base de los Giants. Oiga, pero le cuento que los Cubs ganando 1-0 y tienen las bases llenas, los Cachorros, en la alta de la segunda y sin ningún out, entonces aquí los Piratas aquí la tienen difícil. A veces es uno de esos partidos donde todo se resuelve en las primeras entradas. Conexión Flores con Belt para los Giants. La última jugada, ¿eh? Buena conexión entre el tercer y primera base de Giants. La señal del catcher va a lanzar. Perdón. En el lanzamiento. Eso es strike. Buen lanzamiento ahí, un slider. Entró bajita por izquierda. Tenemos un strike. Le cuento que los Dodgers haciendo papelón contra los Rojos de Cincinnati 3-0 en la alta y la tercera entrada. Lanzamiento de Rodón, abanique y falla, Acuña. Strike 2, están enojados los Bravos. Que venga el martillito, el hachita. A ver si lo podemos parar este lanzador, ¿eh? Que venga el hachita. La señal de Wins para lanzar Rodón. Lanzamiento del pitcher, abanique y falla, Zune. Y cayó el tercer out, lo cerró enseguida a la baja de la primera. Rodón, bueno, los Giants al bat. No sirvió de nada la chita, no lo pudo calmar. Finito Rondón, calientito ese abrazo, sacó los últimos, o sacó dos años, más bien dicho, por ponche, entonces entró muy inspirado el señor Rondón. A ver Stone si fire. Stone esta... fire ese pitcher, claro. Armando, mirá la pantalla, Stone fire. Sí, parece que sí. Pero muy, muy buena entrada para el señor Rondón. Abrir Chávez Morton a lanzar. Dice Shio que ahorita remonta a los Piratas y luego pierden. No sé, porque es Chicago, Si tú le remontas a Chicago, es muy seguro que le ganes a los Cachorros.
También También dice, Long. con mis Astros por segundo miércoles consecutivo, todo en las primeras tres entradas. Sí, te avisé, Chio, que jugaba en tus Astros y ya cuando menos pensamos ya iban ganando 4-0. Entonces, sí, muy, muy cierto. Todo sucedió en las primeras entradas y te quedas sin grabar el juego, verlo lo más emocionante. La rotación que se va a venir de Giants va a ser Longoria, La Estela y Estrada. Ah, mire Longoria, ¿eh? Hace rato que no escuchaba de él. Yo conozco a Iba Longoria, no sé si era el hermano que trabajaba ahí en Ama de Casa Desesperadas, no sé si se acuerda ahí, Armando. Ah, sí, Desperate Housewives, Sí, 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 el sí. programa ese. Sí, no se lo perdí a mi esposa, ¿eh? Lo veía todo cada fin de semana. Yo estaba enamorado de la colorada que trabajaba ahí, ¿eh? ¿De quién? De la colorada, había una colorada que hacía ahí de Ama de Casa Desesperada, que era la actriz Ah, no, principal. pues sabes que yo nunca vi el programa, lo único que me acuerdo es que ahí estaba Eva Longoria y el que era su esposo en la serie, no sé si se llamaba Carlos, un barboncito, así, una barba igual que usted. No, 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 ¿no sería usted el actor de casualidad? Dice Armando que yo tengo un fetiche con las coloradas, ¿eh? Son mis preferidas, ¿eh? Me enamoro enseguida de las coloradas, ¿eh? Me A lo pueden. mejor usted que la hacía de actor de Eva Longoria y del esposo de Eva Longoria con esa barba, porque se parece mucho al actor. Tiene Charlie Morton contra Longoria. Lanzamiento bajito, bola 1. Es una bola contra Longoria. ¿Qué tienen de publicidad ahí en el Montaco? ¿Lo dice Curazao? ¿Es para irnos de vacaciones a Curazao? Lanzamiento de Charlie Morton. Para mí está cantado, a ver. ¿Qué dice el umpire? No, le da como bola 2. Yo para mí paso el bate de la zona. Para mí también. Nos tenemos que ir de vacaciones a Curazao, entonces, ¿eh? Ahí está la publicidad. Andar en traje de baño ahí en la playa. Lanzamiento de Morton. Strike 1. Ahora sí, una sinker. Dos bolas con un strike. Y un Longoria también, muy flojito en la temporada, bateando 213, muy, muy bajo para un jugador de su calidad. Lanzamiento del pitcher. Ahora sí, una preciosa, una curva, Armando. Strike 2. Entró alta por el centro. Hermoso lanzamiento. De lo mejor que vi lanzar hasta ahora. Sí, muy buen lanzamiento ahí. Lanza Charlie. Se va por izquierda. Bola 3. Cuenta llena contra Longoria. No se puede Ve lo que equivocar le más digo. ahora. Sí, hermano. Le echa porras, dice muy buen lanzamiento y al siguiente tira horrible. Sí, me voy a quedar ¿Cómo callado, me así? parece. No voy a decir nada, no voy a omitir nada. Ayer he decidido retirarme de la transmisión de los Brewers. Abanique falla, Longoria. Y eso fue todo. Tenemos el primer out. Longoria strikes out, señores, amigos. Del otro lado. Venga el próximo, dice Charlie. Viene Estrada. Viene La Estela. Ah, mire, ahí está su primo, hermano. Mire, con esa barbita también. Me han hecho un lío los de la MLB con la alineación inicial. Tengo un lío. Viene La Estela. Nomás siga lo que sale en la televisión para estar seguro, señor. Ese lanzamiento, bola bajita ahora, Charlie. Tenemos una bola. Después del juego ponemos nuestra queja con la liga de béisbol. Eso ocurre. Dice, van a ganar ahí los padres de Alex, ¿eh? Dice 3, están en alta novena. Lanzamiento de Charlie. Bola 2, alta por derecha. ¿Qué tenemos de umpire el día de hoy? No vaya a ser Ángel Fernández, porque entonces sí se nos acaba el día, ¿eh? Lanza Charlie. Batazo por el jardín central. Se mete ese batazo de La Estela. Tenemos un Giant en primera base. Buen batazo de La Estela. La Estela, primera base. Algo de emoción, ¿eh? Algo de emoción. A ver qué se van a ir a batear. Ahora sí se viene Estrada. Estaba revisando quién era el umpire del juego. Quería asegurarme que no iba a ser Ángel Fernández, porque la verdad Ángel Fernández deja mucho que desear como umpire. Y no, tenemos a Pat Hover como el umpire en el home base. Viene Tairo Estrada a batear. 5 home run de temporada para Tairo. Tiene un porcentaje de tiro .267. Lanzamiento, batazo a la zona de full de Estrada. Tenemos una bola por full. Un strike por full, coincido. Corrijo, corrijo. Pero hay uno por full. Sí, ahí sale por la tercera base y no pudo conectar bien. Y sí, se va de Estrada bateando 2.67.
Más o menos, ni Acept tan bueno ni tan malo. aceptable en el promedio. Sí, aceptable, aceptable. La señal de ahí de Contreras lanza a Charlie Morton. Strike 1, Strike 2. Buen lanzamiento ahí de Charlie. Mi querido Juanjo, para la gente que no lo conoce, dígale por favor a nuestro auditorio de dónde está usted haciendo esta transmisión. Estoy haciendo la transmisión. Soy un argentino que le gusta el béisbol. Debemos haber 10 argentinos que nos gusta el béisbol. De esos 10, soy uno, Armando. Y que entiende, que sabe de béisbol. Lanzamiento, batazo en la zona de foul, estrada. Tenemos igual dos strike. No, sí, mis respetos, ¿eh? Si alguien que sabe de béisbol es usted, ¿eh? Usted todo un experto en la pelota. Y para los que no me conocen, nada más contarles que yo me encuentro en Albuquerque, Nuevo México, acá en Estados Unidos. Entonces, un saludito a todos desde donde nos escuchen, ¿eh? Y por favor, pónganos aquí donde nos escucha para saludarlos. Lanzamiento de Charlie Morton, abanico y flash, Estrada, y eso fue todo. Strikes out, Estrada, cayó el segundo ponche. Están on fire ambos pitchers, Armando, ¿eh? Están lanzando bien, ¿eh? Sí, mira ahí el lanzamiento asqueroso ahí, engañando a Estrada. Sí, están tirando, como diríamos en inglés, on fire. Mine Wins a batear. Austin Wins. Tiene un solo home run, pero batea seguido. Tiene un porcentaje de 3.320, Armando. Buen promedio de bateo. Se envasa seguido. Ah, Wins. Lanzamiento, bola 1 contra Wins. El jugador es por derecha. Y si ahí se fijó en el conteo, Morton tirando hasta ahorita lleva 28 lanzamientos y casi la mitad de ellos han sido curvas, ¿eh? Entonces, tirando muchas curvas el señor Morton. Lanzamiento de Charlie, hermoso lanzamiento ahora, para mí es una cutter, eso, una bola en un strike. Entró alta por izquierda. Una bola cortante, diría la traducción. Sí, pero decía, Wins no conecta muchos cuadrangulares, pero sí se envasa mucho con imparables, ¿eh? Sí. Y yo prefiero un jugador así y no uno que te bate cada tanto un home run, hermano. Abanique y flash ahora Wins, strike 2. Una bola con dos strikes. Sí, necesitas a alguien que se envase, ¿no? Para entonces los que vienen detrás poder a remolcar carreras, ¿no? Y así poder tomar la ventaja en los juegos. Sí, muchas veces tienes jugadores de mucho poder, sí, que te buena la pelota, estás en un pombrón, pero y luego de ahí no pasa nada. Una bola con dos strikes para Wins. Estamos en la alta, la segunda. 1-0 ganando Giants. Home run de Sharpsesky para Giants. Lanzamiento de Charlie. Batazo cortito. La toma campo corto y lo van a comer en primera. Lo comen en primera Wins. Buen trabajo defensivo ahí de los Bravos. Se va para atrás la estela. Vienen los Bravos a batear. Está on fire ahí en la lomita Morton, ¿eh? Ahora. Por momentos pensé que el segunda base iba a tirar la pelota muy, muy arriba del primera base para sacar el out, pero no, no llevaba mucha velocidad, entonces tuvo tiempo de hacer curva la pelota hacia abajo para llegar al guante exactamente en primera base. Se va Charlie, que se venga a lanzar ahora Rodón. Va a Si nos venir escucha por Olsen. primera vez, es la primera vez que nos sintoniza en el canal, por favor, salúdenos, díganos de dónde nos escucha para poderlos saludar. Creo que tenemos audiencia de todas partes del continente. Estaría muy padre saber de qué país nos escucha. Entonces, no, nos encantaría si nos dejaran saber y nos dejen un like también, suscriban al canal. Pero sí, déjenos saber de dónde, así les podemos saludar con mucho gusto. Ayer leyendo las analíticas, ¿sabes cuál es el segundo país que más nos mira el canal, Armando? Vos te vas a sorprender, ¿no? Dígame, Japón. deje. Desde Ah, Japón. pero le iba a decir yo, iba a decir, es en Asia, de Afganistán o de por allá, Pakistán. No ando muy lejos, ¿eh? Me sorprendió, Armando. Hay mucho, Vamos a hay tener que mucho. aprender japonés, entonces. Se gusta, ¿no? Si te fijas el título de las transmisiones, lo tiene también en béisbol en japonés, en vivo, dice. Ay, muy bien. No, a la gente le gusta el béisbol allá en Japón, ¿eh? La gente es muy amante del béisbol. Sí, hay mucha Siguen mucho cultura. la. Sí, siguen mucho la liga del Major League Baseball allá por aquí los rumbos también. Lo que es Japón, Taiwán, Corea, todos aquellos países muy, muy amantes del béisbol.
Es el deporte número uno en esos países, el béisbol. Ha tenido grandes jugadores también, grandes lanzadores. La historia de la Major League Baseball de origen japonés, ¿eh? Sí, mi favorito para mí Ichiro Suzuki. Me encanta ese jugador. Y otro también favorito para mí, que no tanto para la gente en general, pero sí para todos los amantes de los Yankees, Hideki Matsui, ¿eh? Otro gran jugador que estuvo jugando con los Yankees por varios años. Primer tiro Olson para los Bravos. A lanzar Rodón. Le vamos a poner la chita a Rodón. A ver si lo podemos calmar un poquito. Lanzamiento de Rodón. Batazo a la zona de full de Olson. Strike uno por full. Dice Shamar en el chat. ¿Viste la noticia del pitcher asiático de los Blue Jays? Se presume renuncia. La verdad no sé si Juanjo habrá escuchado algo, pero si nos puedes dar más detalles te lo vamos a agradecer mucho. Yo la verdad no escuché ninguna noticia, Gio. Explique, Gio. A ver qué pasó. Lanzamiento aquí de Rodón, batazo en la zona de full de Olson, extraído por full. Ya sabes, Gio, que aquí nos encanta el chisme, así es que o hable ahorita o calle para siempre, ¿eh? Somos chismositos, en otra palabra, Armando. Sí, nos encanta el chisme. Tenemos dos strikes contra Olson. Dice. Lanza Rodón. Y bola uno. Trabaja por derecha. Una bola contra strike ahora contra Olson. Están perdiendo 3-0, Armando, con los rayos de Tampa los Yankees, ¿eh? Atazo de Olson. Entró. Y lo comen en primera base. Belt. Tenemos un out. Y se ve que lo tenían muy estudiado, los lo que son los jugadores de San Francisco, los que juegan adentro del diamante, porque todos se cargaron a la izquierda, Sí, lo estaban esperando. Dejaron la tercera base básicamente descubierta y sabían que si conectaba iba a salir hacia la primera base, entonces ahí muy bien por el equipo de por el equipo de los San Francisco Giants, entendiendo que hacia dónde iba a salir la jugada. Entonces, bien por ellos ahí, muy, muy estudiado que lo tenían. Eso es una de las cosas que me parece que piensa cambiar la Major League Baseball, la formación defensiva, Armando. Uno de los próximos cambios que se viene a futuro en la Major League Baseball. A ver, cuénteme más, ya sabe que me gusta el chisme. No van a cambiar las formaciones, no la van a permitir más. Cada jugador tiene que estar en su posición. Para permitir más, que haya más en carreras, Armando, que va a hacer ese cambio. Como pasó ahora, que por ejemplo que se tiraron todos sobre la... Vendría a ser sobre la derecha, esperando ese batazo. Eso es lo que no quiere la Major League Baseball, Armando. Después dos bolas contra Contreras. Lanzamiento de Rodón. Eso entra bajito, bola 3. Pues eso lo quiero ver. Es como pasa en el fútbol, Armando. Se están haciendo todos los cambios para que haya más goles, más jugadas peligrosas, es como el básquet, es como la NFL, que se quiere que haya más anotaciones. Para mí no es bueno igual eso. Pase por bolas para Contreras, se envasó, tenemos un Bravos en primera base. No, yo para mí lo dejaba como está, No, a mí no me parece que dañe el espectáculo, al contrario, de darle crédito al equipo por tener estudiado a los jugadores. A mí me gusta, no lo veo con malos ojos, pero bueno, si la liga quiere ver más cuadrangulares, quiere ver más hits, pues bueno, allá ellos. Lanza Rodón, strike uno, contra García, entró baja. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice Shio, dice Blue Jays, Lefty, Hyun Jin Ryu. Ay, mire, ya hablo coreano. Dice que tuvo cirugía, lo que le llaman del Tommy John. Y va a estar fuera de 12 a 18 meses. Ah, mira. Pues ojalá y se recupere pronto. Tenemos una bola, un strike contra García. Tenemos un out, tenemos a Contreras en primera base. Le cuento a mi querida Chío que yo más o menos Lo dejo ahí con la jugada. Tenemos aquí, me parece que lo dan como bola ese lanzamiento. Sí, bola 2, dos bolas con un strike. Están ganando 7-1 los Caps, Armando, a los Piratas. Baja la segunda.
Mira ahí, dándole a palos. Mi querido Chio, yo no hablo coreano, pero más o menos entiendo la pronunciación, porque mis hijas ya sabes que les encanta mucho la cultura de allá. Eso es Kim Jung-ryu, sería como se pronuncia. Hasta sudar si en la zona de fútbol estrella hay dos. Tenemos dos bolas de strike. Parece que el martillito lo calmó Rodón, ¿eh? El hachita. Lo calmamos con el hachita. Empezó a lanzar mal. Bien, señal de Wins para Rodón. Van a hacer el serpentinero. Lanza Rodón. Es un trozo bajita y. ¿Cómo lo dan? Strike cantados. Para Arcia, tenemos el segundo out. Sí, coincido con el umpire, ¿eh? Pasó el bat la zona. Igual el Sí, ahí era próximo. la cuestión y sí, sí, lo pasó además, ¿sí? No, nada que averiguar. Le cuento que ya es oficial, los Padres le han ganado los Diamondbacks 10 por 4 y estará muy contento nuestro querido Alex allá en Tijuana. Entonces, felicidades para él y sí, como me decía, los Cachorros dándole una paliza a los Piratas 7 a 1. Vamos a comenzar la tercera entrada y Rays ya ganándole 3 a 0 a mis Yankees en la alta de la tercera entrada. Si viene Duval a batear, la señal de Wiz va a lanzar Rodón. Lanzac. Batazo a la zona de full de Duval. Extrae uno por full. Oiga, le cuento para los amantes del fútbol, el Cabecita Rodríguez, ya oficial, con las Águilas del la América, ¿eh? En el Puebla se nos fue Javi Salas, ¿eh? Tuvimos una baja. El Sí, capitán se nos fue. estaba leyendo. Lanzamiento de Rodón, batazo alto de Duval, una nueva cara de aire por el jardín central, la atrapada del jardinero central de los Giants, eso fue todo, va para atrás Contreras, cayó el tercer out, con los Giants a batear, dominando los pitchers hasta ahora, Armando. Sí, creo que hasta ahorita sin pena ni gloria, nada más ahí los Giants que pueden conectar un home run, pero aparte de eso, no mucha acción, ¿eh? Los pitchers han estado finitos hasta ahorita. Lleva Rodón. El hachita no funciona, el hachita. Ay, ay, ay. Va a ir a batear Peterson para los Giants. Bien, Charlie Morton a lanzar. Peterson a batear. Está contento la mascota de los Giants, ¿eh? Dice Shio, dice, es verdad, y es tu música favorita. Sí, fíjate que a mí la música coreana no me gustaba hasta que mis hijas la empezaron a escuchar. Entonces, sí, ahora escucho mucha música coreana. No entiendo una palabra lo que dicen, pero sí, me gusta, ¿eh? Por cierto, tenemos un concierto aquí en unas 3 semanas, entonces vamos a ir a pasarla bien, ahí bailando música coreana. Ahí está pizarreando la mascota Lu, los Giants, ¿eh? Pizarrero viejo. Hay rumores, le cuento, de que en el fútbol, que un mexicano va a encabezar la compra del Leganés de allá en España, ¿eh? Entonces, a los que les gusta el fútbol y siguen el fútbol mexicano, ahí un mexicano va a comprar, o anda más bien en negociaciones para comprar Leganés allá en el fútbol ibérico. ¿El dueño de Claro o no? ¿Cómo? ¿El dueño de Claro? ¿Puede ser de otro? ¿Sims? ¿O No, puede quién ser sabe. otro millonario mexicano? Sabes que ni dice aquí ni quién, ¿eh? Creo dice. Estoy tratando de ver y no pone ni el nombre, ¿eh? Entonces, quién sabe quién será. Viene No, ese es Peterson a Carlos Tevez. batear. La señal de Contreras a lanzar Morton. Bola 1 se va lejos por derecha. Se ganan los Padres, ¿eh? Ya se confirma la victoria del equipo de San Diego.
Oiga, y le cuento también que para el juego de las estrellas de la Liga del Béisbol, el receptor mexicano, el Alejandro Kirk, el que estábamos el otro día hablando de él en el juego de los Blue Jays, encabeza sorprendentemente las votaciones en su posición en la Liga Americana para el juego de las estrellas de este año 2022, ¿eh? Entonces, sorprendente ahí, que Alejandro Kirk toma la delantera. Tenemos un out, lo quemaron de aire a Pearson por el jardín izquierdo Duval. El jardín izquierdo. Los Bravos. Lanzamiento, lo tenemos ahora Yastrzemski al bat, el hombre del home run. Tenemos una bola. Bola lejos, salta por derecha de Morton. Bola 1. Juego de estrellas que se llevará a cabo este año en el Dodger Stadium. Bola 2. Se fue lejos por derecha nuevamente ese lanzamiento de Charlie Morton. Vamos en alta la tercera. 1-0 ganaron los Giants. Lanzamiento de Dígannos, Morton. Batazo a la zona de full de Yastrzemski. Dos bolas con un strike. díganos ahí con orgullo, ¿quién patrocina este programa? Happy Dad, señores, nos patrocina una limonada con alcohol. Ya me pedí, me compré en eBay. Dos cajas de Happy Dad, Armando. Es gluten free, por cierto, ¿eh? Gluten free. Para las personas que son celíacas. Atrapada del primera base, tenemos dos out. Quemado en primera base, Yastrzemski. Se va a ir rapidito, me parece otra entrada más, Armando. Parece que va a ser un partido rápido este, ¿eh? Sí, vamos muy rápido, ¿eh? Ah, mire, tiene una contribución, ¿eh? De la productora, ¿eh? Gracias. La productora nos paga a nosotros, Armando. ¿Puedes creer? La productora, ¿qué programa hay? Que la productora nos pague a nosotros los conductores. Gracias, Diana. Amiga, gracias, gracias. Va a lanzar Charlie. Diana, ¿de qué equipo es? Lanza Morton. Eso es, bola 1. ¿Tiene algún equipo de béisbol, Armando? No, ella no sigue el béisbol mucho, pero si le preguntas, pues se va a ir con los Yankees, obviamente, ¿no? No, Diana, sea de los Brewers. Tenemos un lugar en nuestro tren hacia la Serie Mundial de los Brewers, ¿eh? Si quiere subir. A ella no le gusta la cerveza, por eso le digo todo. Un abuelo nuestro ahí ahora contra Flores. Va a lanzar Charlie, viene la señal de Contreras. Está ahí pizarreando Lu. Arriba tuyo, Armando, no sé si lo ves. Atazo a la zona de full de Flores, extraído por full. Sí, ahí lo veo. Viene la señal, atención. Va a lanzar Charlie. Lanzamiento, bola bajita. Bola 2. Dos bolas con dos strike. Dice la Gio, me paga porque te tengo entretenido en la transmisión. Ah, El mejor ya comentario. salió el peine, ¿no? El chiste de la semana fue ese. Es el chiste de la semana, hermano. Lo que me hizo reír la Gio. Tengo Oiga, bola con le ese try cuento ahora. que. Verá, no puedo aguantar. Me mató el comentario. No aguanto. Pero bola con ese strike. Otra Flores. Lanzamiento de Charlie Morton. Batazo. La toma en segunda base. Y lo queman en primera. Flores cayó nomás. El tercer out. Van los Giants. Vino los Bravos de nuevo a batear. Rapidito la entrada para los Bravos, ¿eh? Para los Giants, ¿eh? Sí, pena, debería. Oiga, le cuento que allá en España el Celta de Vigo bloquea la salida de Orbelín Pineda a Chivas. Chivas lo quiere repatriar y Celta de Vigo le dijo, no, usted no va, usted se queda con nosotros. Javier Rodón a lanzar. Van a venir a batear Gosselin, Harris y Acuña. Oiga, en lo que esperamos la entrada, le tengo una pregunta. ¿Qué le parece lo del Paris Saint-Germain con el contrato que le dieron a Mbappé? Y básicamente se la dieron ahora de casi director deportivo, ¿eh? Va a tener decisiones en quién viene, quién llega, quién se va. ¿Qué le parece a usted que le den tanto poder a un jugador así? Ya el contrato de dinero va y viene
El jugador vale lo que le pagan, ¿no? Está mal que le hayan dado la llave del club, Armando, porque es jugador, es coach, es manager, es representante. ¿Sabe qué le va a pasar a ese chico si le llega a ir mal esta temporada el PSG y no sale, no van a la Champions League? Le van a caer durísimo al chico ese por lo que hizo, porque hizo echar al técnico, hizo echar a Leonardo, que era el manager. Sí. Está llamando a jugadores para que vayan él a jugar con él al PSG, cosa que no es tarea de él. Él solamente se tiene que mentalizar en jugar al fútbol. Está haciendo otras cosas que por ahí no corresponden a él en el lugar que ocupa en el PSG. Y eso es lo que veo mal, hermano. Un Y LeBron James, ¿no? si le llega a ir mal al PSG esta temporada, le va a caer durísimo, le van a caer durísimo. Pues hay ex compañeros, ex técnicos, el manager quiso echar. Y no por la función que él debe cumplir como jugador del PSG. Eso es lo que pienso, hermano. Y yo lo veo tipo LeBron James, ¿no? LeBron James acá en los Lakers, que básicamente él decide quién llega, quién se va. Él echó al técnico, él le habla a sus amigos: oye, ven a jugar conmigo. Entonces, un poco similar a lo que hace LeBron, ¿no? En los equipos a donde va. Entonces, sí, yo creo que si les va mal, le van a llover con todo. Deja la chita. Lanza Rodón. No vale que fallo. Gosselin trae uno. Buen lanzamiento, ¿eh? Una slider entró alta por derecha. Le puse un strike. Lanzamiento de Rodón. Strike 2. Otro slider, ¿eh? Le gusta lanzar slider a Rodón, parece. Es su lanzamiento preferido. Dice Shomada que es más generosa la productora Diana que yo, porque yo traigo un cocodrilo en cada bolsa. ¿Cómo quiere que contribuya si no me pagan mi contrato, eh? Se va ponchado, Gosselin, cayó el tercer strike. Tenemos un out. Le cuento que ya descontaron los Yankees 3 a 1, ¿eh? 3 a 1 ya. Los Rays o Yankees. Tiene Harry segundo. Le voy a firmar con pagar con cheques al portador. Acá 20 años, Armando. Ah, perfecto, sí, ya te río, ¿Eh? ¿no? Sí. Ya pasé el retiro. Y la señal ahí de Wins para Rodón. Está aprendiendo los Dodgers, ¿eh? 3 a 0 con Rats, Armando, ¿eh? Ese sí que resultado sorpresivo, ¿eh? Lanzamiento de Rodón contra Harris. ¿Quién, perdón? Los Dodgers pierden 3 a 1 con los Rats, ¿eh? Ah, no, sí, es que después se le decía papelón que están haciendo ahí en Cincinnati. Tenemos un strike contra Harris. Lanzamiento de Rodón. Ahora una bola, se va alta por derecha. Una bola con un strike. Marlins ya extendió también el marcador 4 a 1 sobre los Rockies en la alta de la cuarta. Lanzamiento de Rodón. A ver qué falla Harris. Strike 2. Se lo engañó con una slider que se iba bajita. Iba a ser bola. Pudo la ansiedad de Harris. Strike 2. Más temprano le cuento que Toronto le ganó 9 a 5 a Chicago, allá en la ciudad de Chicago, a los White Sox. Rangers 4-2 sobre Phillies, allí en Arlington. Y Padres, como veíamos ahorita, ya le ganaron a los Diamondbacks 10 a 4. Tenemos otro ponchado, out 2, se va ponchado Harris. Tenemos out. Está on fire, Entró Rodón, ¿eh? Finito Rondón, ¿eh? Entró Está finito Rondón. on fire el pitcher, ¿eh? Echando fuego en la lomita, Rodón. Sí, hasta ahorita lanzando muy bien. A ver si nos aguantan unas 5 entradas de perdido, ¿no? Una cuña. Te cuento, Armando, que hoy llené un formulario de retenciones de ahí de fiscal que se debe presentar de las retenciones impositivas que te hacen de los ingresos. No sé, que por ahí puedo llegar a quedar preso, ¿eh? Porque aparte estaba en inglés. Lo completé como pude. Me la aceptaron, pero no sé si puedes. No sé si me puede llegar a pedir la. Creo que lo hice bien, pero tengo miedo que para ahí me pidan la extradición a Estados Unidos después por los ingresos de YouTube. Tenemos Sí, una no, bola. atienda a ver por usted. Así que si tenés algún abogado conocido, me lo vas ya pasando la información. Bola 2 contra Acuña. Así ya voy No, ganando no se tiempo, preocupe. Armando. No se preocupe. Nosotros aquí de alguna manera le hacemos para
para que no esté, no termine preso. Nos retienen el 24% de los ingresos. ¿24%? Sí. Es un robo mano armada eso, ¿eh? De las publicidad que viene de vista de Estados Unidos y por ahí cuando por ejemplo lo que hizo recién Diana ese $2 te saca un 24% por ejemplo ahí de del estado de, del gobierno del estado de las leyes ejecutivas de Estados Unidos. Eso fue todo, lo poncharon a Acuña de aire. Bueno, bravos, viene Belt a batear. Pero fueron completitas tres entradas, Armando. Vamos a entrar en alta la cuarta y recién nos acomodamos en la silla. Muy rápido, ni una hora las primeras tres entradas, 45 sí, sí. Minutos básicamente duró. Muy rápido fue las primeras tres entradas. Si terminamos rápido, nos vamos al partido de Yankees, Armando. Lo vamos a hacer aunque sea ahí. Lo hacemos como podemos, pero si termina rápido. Ah, esto... yo pensé que vecinos vamos por una cerveza, sí o dos, sí, vámonos. No, no me hables de mis Brewers, no me hables de cerveza que no quiero saber nada, Armando. Soy el Billy Álvarez de San Pedro, me dice la Gio. El presidente del Cruz Azul. Dígame, ¿qué hicieron sus cerveceros el día de hoy? ¿Jugaron? ¿No jugaron? Cuéntenme. Están jugando ahora, empieza dentro de un ratito. Están calentando con los Cardenales. Estamos igualados en la división, ¿eh? Daniel Belt a batear. Bueno, vamos a revisar qué partidos se vienen dentro de un rato. Sí, como ya lo decía. Cardenales visitando a los cerveceros allá en Milwaukee. Ese partido se viene básicamente en 2 minutos. Más tarde también se viene los marineros visitando los Atléticos de Oakland, que no dan absolutamente una. Eso allá en Oakland. Y luego más tarde el juego ya que sería el miércoles por la noche, el juego más tarde de todos, los Reales visitando a los Serafines, eso allá en Los Ángeles. Empatan los Tigers con los Red Sox. Baja la tercera en Boston, ¿eh? Qué flojito de los Red Sox este año, Armando. 3-2 ya los de Red Sox sobre Tigers. Igual flojito, Armando, sí, ¿eh? Lo de los Medias Rojas, sí, muy flojito este año, la verdad. Yo esperaba mucho más de ellos. Pero sí, sí. Se fueron no es tan mal el récord, el problema es que tienen a los Yankees encima de ellos. Tenemos un strike contra Belt, buen lanzamiento ahí, una recta alta de Morton. Strike uno. Lanza Charlie. Bola uno, baja por izquierda, una bola con un strike. La señal de Contreras para lanzar Morton. Lanza el pitcher. Patazo a la zona de full de Belt. Strike 2 por full. Una bola con 2 strikes. Si te fijas, el récord de Boston es 38 y 31. Y básicamente ahí peleando con Toronto, ¿eh? Ahí por el comodín. Como te digo, el problema para ellos es que tienen a Yankees encima de la división. Entonces, es ahí el problema. Se ponchó Belt. Abanicó y falló. Una sinker bajita, lo engañó Morton. Tenemos un out. Le va Belt. Viene Longoria. Le cuento que los Yankees de Nueva York fueron el primer equipo en las ligas mayores en llegar a 50 triunfos esta temporada. Entonces, muy bien enrachaditos los Yankees de Nueva York. Lanza Morton. Bola bajita ahora por izquierda. Bola uno contra Longoria. Aumentó la ventaja, Medias Blancas 4-2 ahora liderando sobre los Detroit Tigers en la baja de la tercera entrada. Lanzamiento, bola baja nuevamente de Morton, bola 2. Una 4 costura entró baja por el centro de Morton. Estamos llegando ya a mitad de temporada, Armando. Ya se van definiendo qué equipos van a pelear y quiénes ya están pensando en la próxima temporada. Batazo de Longoria, se fue, la más, fuegos artificiales en Atlanta, el segundo home run para los Giants, 2-0 ahora,
Si no, jonrón no vale esta tarde, Armando. Segundo jonrón sí, del no, día. Otro bat. Otro batazo también, en cuanto conectó, sabíamos que la pelota iba a salir 413 pies de distancia y la pelota salió a una velocidad de 107 millas por hora, no sé en kilómetros cuánto sea eso, como unos 100, 125 kilómetros, me imagino, por hora, pero sí, un batazo, al jardín derecho. Se va, ahí tenemos. Caminó por primera, pasó por segunda, vio tercera y se metió para la segunda Longoria. Si no es jonrón, no vale en Atlanta el día de hoy. Los Acereros los Giants ahora. Miren la estela, bateador. Le iba a decir que el jardinero ni siquiera se esforzó por ir por esa pelota. Dijo, no, esto va muy lejos. Lanza Morton. Tenemos un strike. Una bola para la estela. Dice Shio que si los Yankees no ganan el título, van a ser el Liverpool del béisbol. Lanzamiento de Morton. Bola 2. Dos bolas con un strike. Se fue alta por izquierda. La señal de Contreras, Lanza Charlie. Bola bajita, bola 3. Me parece que le golpeó este home run a Charlie, Ahora. Un partido que no daba para dos con Ron, Armando, según lo que estaba pasando, Sí, muy, muy cierto. Lanza a Morton. Batazo a la zona de full, extraídos por full para la estela. Cuenta llena, entonces. Tres bolas con un strike. Siguen perdiendo los Yankees de Armando. Ahorita se recuperan, No. Lanza Morton. Ay, que falla. Y se ponchó la estela. Tenemos dos out. Una contra costura. Entró alta por el centro de Morton. No se preocupen. Ahorita los Yankees remontan y todo bien. Venga el próximo, dice Charlie. Mira Estrada a batear. Se lo hablan los Giants, dos jonrón de Jarzewski y de Longoria para los equipos de San Francisco. Haciendo porras ahí, Lu. Lanzamiento, eso es bola bajita contra Estrada. Le doy como Estrada y ahí no coincido, pero mira bola eso. Me parece un regalito ahora para los Bravos, Estrada y uno entonces. ¿Cómo lo viste? Oiga, se acercan los Dodgers. 3-2, los rojos sobre Dodgers, en la alta de la quinta. ¿Cómo lo viste ese lanzamiento? Pero mire la bola, Armando, Eso es strike 2 de nuevo. Para mí eso era en el límite. Era muy abajo. Era muy abajo para mí. Muy abajo. Para mí era bola eso. Strike 2 entonces. Tomó dos out. La Estrada al bat. Lanzamiento de Morton. Bola alta. Ahora sí. Bola 1. Una bola con dos strike. Oye, le cuento que allá en Baltimore, Orioles ya le gana a Nacionales 2-0 en la baja de la tercera entrada. Lanzamiento de Morton, bola bajita, bola 2. Dos bolas con dos strike. Aparece el culito, el fanático de los Yankees. Le vamos a traer el culito. Está con el pijama. Hace un frío bárbaro acá. Hace un frío bárbaro acá en San Pedro. Se puso el pijama para el día de hoy. Saludo a la audiencia ayer, culitos. Patazo aéreo, la atrapada de aire del jardinero central de Bravos. Eso fue todo para la Estrada. Se van los Giants ganando 2-0. Si no, jonrón no vale. 2 jonrón para los Giants. Jarzewski y Longoria. Así se explica este 2-0 del equipo de San Francisco, Armando. Bien ahí por los San Francisco Giants, ya ganando 2-0. Van a empezar la baja de la cuarta entrada, se vienen los Bravos a batear. Nos dice Shiro, en este duelo, barba contra cabellera, ayer perdió la barba, me imagino que se refiere a los herederos, y hoy le toca a la cabellera. Se refiere a mis Yankees de Nueva York. Y está contenta, ya ganaron 2 partidos con los Mets en ese duelo de líderes divisionales, imponiéndose el equipo de New York.
Está contenta la Gio. Sí, por eso anda derramando su veneno ahorita, ¿no? Muy contenta ella porque ganaron los Astros, pero han perdido, te imaginas, te digo que no la calentaba ni el sol ahorita, ¿eh? Hace un calor en Houston, me dijo. Está con dos aire acondicionado en la casa, del calor que hace en Houston, hermano, me dijo la Gio. Ganó los Orioles, 2-0 a los Nacionales de Washington, Armando. Baja la tercera en Baltimore. 9-1 los Caps, a los Piratas. Le están dando una paliza. A Sí, domicilio. 9 a 1, ¿eh? Están en alta 9 la a 1. cuarta. No llegamos ni a la mitad del partido, Armando. Allá en Pittsburgh. Esos pobres piratas, aunque dicen, no van muy, muy mal, y creo que el récord es aceptable para lo que hemos visto en otras temporadas, pero aún así no les va a alcanzar para meterse a la postemporada, ¿no? Le cuento que ayer en Cincinnati ya lo empataron los Dodgers 3 a 3 contra los Rojos en la alta de la quinta entrada. Y sí, como decía, Orioles ya aumentó la ventaja también sobre los Nacionales 3 a 0, eso ahí en Baltimore. Y Red Sox y Tigers igual 4 a 2. Y los Mellizos ya aumentaron su ventaja también contra los Guardianes, eso allá en Minnesota, 2 por 0 en la baja de la segunda entrada. Que Swanson va a batear. Rodón, que está hecho un fuego el día de hoy. El pitcher de los Giants, echando un fire. El lanzador serpentinero de Giants. La señal de Ewins. Lanzamiento de Rodón. No, ni que falla Swanson. Una sinker bajita. Tenemos un strike. Sí, dice Chumara que la lluvia se vino de vacaciones a Albuquerque. Y sí, muy cierto, ¿eh? La última semana nos ha llovido muy bien y bonito, ¿eh? Ha habido inundaciones. Apareció tu archirrival, David Albuquerque, Armando. Lanzamiento de ¡Ah, Amaneke Falla, pues! Swanson, Strike 2. Cruisitos, güey. Hola, amigo. Llegó el otro pizarrero de Albuquerque, el Cruzito, ¿eh? Muy contento, me imagino, porque sus cachorros están apaleando a los Piratas, que era lo último, 9 a 1, si no me equivoco. Entonces, muy contento, Con inclusive. razón apareció, eligió el día para venir, ¿eh? El día que venían ganando 9 a 1. Sí, se le vino el internet, ¿no? De repente. Bola 1 ahora, una bola con un strike. Mal lanzamiento de Rodón, ¿eh? Entró bajita en la zona, dando saltitos en la tierra. Le puso una bola Pero con el un otro día que strike. perdieron 12 a 1, no se apareció, ¿eh? No prendió el Ni televisor sus ese día. luces. No vi ni internet ni prendió el televisor, dijo. Go Cat, dice, ¿eh? Cruyito. Lanzamiento de Rodón. Batazo a la zona de full de Swanson. Seguimos igual, una bola con dos strike. Cuéntame, Crucito, ¿desde cuándo es aficionado de los Chicago Cubs? Dice Cruz, dice, ¿por qué tienes que traer cosas viejas ahorita? ¿Por qué tienes que sacar los trapitos al sol, básicamente? Para Star Wings. Así el perro. Es el pitcher. Sí, a que falle. Lo ponchó a Swenson. Tenemos un out. Está on fire ese brazo de Rodón hoy, ¿eh? Lanzando como Sí, no. pocas veces vi lanzar esta temporada un pitcher, ¿eh? No dan una los de Atlanta, ¿eh? No lo pueden conectar, básicamente. Creo, si no me equivoco, ha dado solo parable hasta ahorita. No, dio un solo pase por bolas, dio Rodón, me parece. A Sí, base por Contreras. bola, sí, cierto. Entonces, tenemos juegos y hitas hasta ahorita, ¿no? Sí, está contento el cachorrito bailando el osito, hincha de los Caps. Dice Crucito que él es aficionado de los Cubs desde que tenía 5 años. No veo cómo, porque ni televisión tenía, pero Lanza batazo a la me zona de cree. full de 2-1. Tenemos strike 1 por full. Dice Alex que está en su trabajo, que no puede escuchar libremente la transmisión. Pues, Alex, haga lo que yo, sácase a escondidas, hombre, y escuche el partido. Ya ganaron Alex, así que quédense tranquilos. Ganaron los padres, ¿eh? Están ahí Sí, firmes ya muy en contento. Por eso la se fue a zona de trabajar. comodín. Bola 1 ahora contra Zuna. Una bola con un strike. Un slider 4 costura bajita por derecha.
Y la señal de Wins para Rodón. Va a ser el pitchers. En el lanzamiento, batazo a la zona de full, 2-1. Strike 2 por full. Una bola con un 2 strike. Oiga, pero le cuento, el señor Cruzito, sí, me conté que él ha sido aficionado de Cubs, al menos desde que yo lo conozco, y me imagino que desde antes también, pero sí, fue uno de los aficionados más miserables porque cada año decía, este es el año, este es el año, y no, no era el año, se quedaba con las ganas hasta que por fin, en 2016, le dieron esa alegría los Cubs. Tenemos bola 2, ahora una cuatro costura entró bajita por derecha de Rodón. A mí me dijeron que Cruzito Sway estuvo el día que de la maldición de la cabra, en el año 1100, hermano. No, él es el que llevaba la cabra al estadio, A mí, a vos te contaron lo mismo, era el hombre de la cabra, Cruzito Sway. ¿Sabe de quién es muy amigo, Cruzito? Ahorita le cuento, ahí le cuento. Balanza Rodón, atención. Balanza el pitchers. Atazo de Zuna y atrapa de aire por el jardín izquierdo, una lástima. Pero segundo out. Buena atrapada, el jardinero. ¿Sabe de quién es muy amigo Cruzito? Y se va a sorprender usted. ¿Se acuerda usted de aquel aficionado que le quitó la pelota a este? Me acuerdo. Al lanzador. Sí, que le iba a atrapar el jardinero derecho y le atrapó el público. Sí, Steve Barman, ¿no? Está el documental. Que se robó la pelota es amiguísimo de Steve Barman. Sí, que está el documental, que lo vi por ESPN ahí. El tipo no puede entrar, no puede caminar por la calle, ni puede entrar más al estadio. De cómo la buchan y le quieren pegar. Es persona no grata en Chicago ese hombre, es persona sí. No grata. Tenemos un strike contra Bolsonaro. Sí, Armando. Son casi hermanos, Son casi hermanos. Con eso le digo todo. Una bola con un strike para Bolsonaro. Sí, vi el documental, Acá pasó algo parecido, ¿viste? Cuando fue lo del gas pimienta de Boca con River. Uh-huh. El que tiró el gas pimienta no pudo entrar más a la cancha, no pudo caminar por la calle, se cortó el pelo, se fue a vivir a otra ciudad porque no podía caminar por la calle porque la hinchada de Boca lo quería agredir. Los fanáticos se lo van a atrapar de aire en segunda base y eso va a ser todo. Cayó el tercer out, va Olson, se van los Bravos, que no frío el bate, no pasa nada. No produce nada el bate los Bravos el día de hoy. Sí, ¿no? Absolutamente. Mira ahí el umpire acercándose con el pitcher a revisarle las manitas, a ver, revisando que no tenga alguna sustancia ilegal, Eso lo hacen ya muy seguido los umpires. Y a los jugadores no les gusta mucho, se molestan, pero es parte de la regla y de las reglas que cambiaron las ligas mayores para este año. ¿Está permitido hacer eso? Sí, revisarlo sí. No puedes tener ninguna sustancia ilegal. Muchos pitchers lo usaban antes y se salían con la suya, pero ahora ya los revisan y sí han agarrado a dos que tres ahí que llevaban algo ilegal y sacaron el juego. Pregunta Alex, si vemos la Liga Mexicana de Béisbol. Yo personalmente veo poquito, algo yo ver, pero si la final la vamos a hacer, Alex, prometo que la final de la Liga Mexicana de Béisbol la vamos a hacer, Armando. Sí, yo le soy muy sincero, Alex, no estoy muy metido en la liga de béisbol mexicano. Lo que sí sigo es la serie del Caribe. Esa sí la sigo y sigo al equipo mexicano que se mete al torneo. Pero aparte de ahí no sigo mucho la liga. Y creo que sí, lo voy a hacer más de a poco para poder tener un poco más conocimiento de lo que es la Liga Mexicana de Béisbol. Yo, por mi amigo Curichi, Christopher Isla, soy de los Tomateros de Culiacán, Armando. Ya declaro mi amor a los Tomateros. Sí, conozco algunos equipos, ¿no? Conozco, sí, como los Tomateros, están los Yaquis de Obregón, si no me equivoco. Corrígeme, mi querido Alexander, si estoy en lo correcto. Y luego también están... Si no me mal recuerdo, en la Ciudad de México hay otro equipo que se llama Los Diablos de México, creo yo, No estoy muy, muy seguro. Voy a hacer mi tarea, mi querido Alex. Tenemos a Charlie Morton lanzando a Estrada al bat. Viene el lanzamiento de Charlie. Tenemos un strike. Una cuatro costura entró alta por derecha de Charlie contra Estrada.
Lanzamiento y strike 2. No, no sé si viste ahí en el chat, pero le recordé a Cruzito al Steve Barman y como que no le hizo mucha gracia, ¿eh? Y es, dolió mucho eso, ¿no? Batazo a la zona de full Sí. de Estrada. Tenemos igual dos strike. Sabe que en la oficina donde trabajo, había un compañero que trabajaba en otra oficina, ¿no? No en la de aquí, pero vino de visita, entró y nos dijo que una persona que él conocía a Steve Barman y dijo que sí, se tuvo que desaparecer por completo, ¿eh? Porque no podía salir a la calle, no podía ir de compras, no podía hacer absolutamente nada. Y iba a la tienda, enseñaba su tarjeta de crédito y veían su nombre y básicamente lo veían de ahí. Pasás a ser persona no grata, Armando, así de buenas a primeras. El otro equipo eran los Yakis, que nombró Alex. Lanzamiento de Morton, bola, bola 1, se fue lejos por izquierda. Una bola con dos strike. El otro equipo que mencioné, Alex, y como digo, Juanjo, los Yaquis de Obregón. No estoy muy seguro si estoy en lo correcto, pero creo que sí, había un equipo Yaquis de Obregón, creo. Bastante cortito, le toma campo corto a los Bravos y lo van a ganar en primera. Estrada. No sé, se le escapó de la pelota del guante en No, primera no, no. base. Qué error tremendo, el primera base de los Bravos. No se puede creer, no le sale nada a los Bravos el Ahí día de hoy, ¿eh? Estrada se primera le. entonces. Sí, muy alto el lanzamiento, ¿eh? En cuanto lo dejó ir, se veía la pelota muy arriba. Y sí, mal ahí el campo corto. Viene Wainza a batear. Si seguimos así, les tira la ventaja 2. Los Giants a los Bravos Como en la quiera, pelea la van a revisar, ¿eh? y la van a revisar. Estaba diciendo que se Sí, le sí. van a dos juegos de diferencia por el pelea por el comodín. Los Giants a los Bravos. A ver, a ver, a ver. No, fue safe, hermano. Claro, safe, me parece. ¿Se le hace? A ver. No sé, yo quiero ver esta repetición de este lado, A ¿eh? ver, no, lo pisa, pisa ante la No, base que lo sí. queme. Sí, fue safe. Sí. De buen tiempo, corredor. Entonces, tenemos hombre en primera. En la alta de la quinta entrada. No tenemos out, viene Wins a batear. Sí, ganando 2-0 San Francisco sobre Atlanta. Y San Francisco bateando con hombre en primera. Clinton, que está para actualizar hoy los amigos de la página, lentísimos, ¿eh? Están revisando. Seguramente va a ser safe. Ahí, challenge review. No, para mí no creo que no hay nada que revisar, ¿eh? Creo que fue muy claro en una de las últimas repeticiones que vimos. Creo que sin duda alguna el corredor de San Francisco toca la base antes de que el primera base de Atlanta lo toque con el guante. Entonces, no, creo que vamos a Lo dieron tener como hombre safe en primera. ya. Sí, Ya lo dieron como safe. sí, Estrada sí. Sí. primera, se confirma. A ver, vamos a revisar marcadores, a ver cómo vamos en los demás partidos. Le cuento que Rays 4 sobre 1 sobre Yankees y tiene las bases llenas los Rays de Tampa Bay. Lanzamiento de Morton para mi bola. No, lo da como strike 1. Oiga, le cuento que ya van perdiendo sus cerveceros 2-1 contra los Cardenales y se acaba de acabar la primera entrada. Hago como que no lo escuché, Armando. Voy a hacer como que no escuché nada. Lanzamiento de Morton, batazo de Wins y se metió la atrapada de aire. Buena atrapada del jardinero central de los Bravos. Llamado de aire Wins. Tenemos un out. Una Si atrapada yo ahí fuera el del. jardinero de Atlanta, me hubiera aventado para la foto, ¿eh? Harry segundo. Michael Harry segundo. La atrapada de aire. Buena atrapada ahí. Tenemos un out. Se va Wins. Oiga, le cuento que allá en Cincinnati juegazo, ¿eh? Dodgers y los Rojos, 4-4 en la baja de la quinta entrada. Y Cincinnati tiene hombres en segunda y tercera con un out. Lanza Morton contra Peterson. Abanique y falla Peterson. Strike 1. Una sinker bajito. Lo engaño Charlie. Es un Entonces, strike. calientito el juego ya en Cincinnati, ¿eh? 4-4 los Dodgers ahora.
Viene a salir de Contreras para Morton. Lanzamiento de Charlie. Bola alta por derecha. Una bola, un strike. Le cuento que si nos escucha por primera vez, denos like, suscríbase si le gusta la transmisión. Y déjenos saber también de dónde nos escucha, así los podemos saludar también, ¿eh? La señal ahí de Contreras, lanzar Morton. Batazo de Nicky falla, pide un strike 2. Fíjate que Morton no lo ha hecho mal, ¿eh? Creo que ha tenido buen juego. El problema es de que los bateadores de Atlanta no le están ayudando mucho, ¿eh? No están contribuyendo mucho a la ofensiva el día de hoy. Sí, sí. Y en ese tinto y un picheos, Charlie, en la noche ya tardecita ahí de Atlanta. Señal de Contreras. Parece que va a ser una 4 postura. Como puso el guante ahí Contreras. Lanzamiento a primera y safe. Llegó justito a deslizarse y tocar la mano. La base con la mano, Estrada, se salvó, safe. Seguimos igual. Sí, ahí muerto tratando de sacar al corredor de primera base. Y sí, muy cerca, muy cerca de sacarlo, Estuvo a nada. Lanzamiento y seguimos igual, ¿eh? Otra vez lo tiene entre ceja y ceja Morton Estrada en primera base. Sí, otra vez, el tiro otra vez a primera base y creo que ahora estaba más atento el corredor. Lanzamiento y batazo alto a la zona de full. Seguimos igual, una bola con dos strike. Entran otra vez los pajarracos a gastarme, que bien van ganando los Cardenales. Ay, ay, ay. 2 días seguidos ya que me vengo aguantando a los pajaritos, Armando. Sí, es juego directo, ¿no? Sí, me están pasando ya están tomando de nuevo el liderato de la división. Y la señal de Contreras lanza Morton. Abanique falle, se ponchó Peterson. Y se le escapó el segunda base. Se le escapó, increíble el error. De otra vez el primera base. Tenemos a Estrada en segunda. Ay, ay, la segunda vez que se le escapa la pelota del guante, Armando, por favor. Exactamente lo que le decía, ¿no? Aparte de que no le ayuden a la ofensiva, tampoco le ayuden a la defensiva, ¿eh? Errores básicamente infantiles los de Atlanta. Se le va la pelota al catcher y luego tira segunda y al de segunda se le va la pelota también. Entonces, ni una ni otra, ¿eh? Llegamos out, Estrada llegó a segunda. Chances queda al bate el hombre del home run. Qué error, ¿eh? Segundo error de primera base de Bravos, ¿eh? Sí, y creo que fue más el lanzamiento del catcher, que obviamente tiró espantosamente, pero también el segunda base, si ves que la pelota viene lejos, olvídate de sacar el out y trata de nada más detener la pelota para que el corredor no siga a tercera, que es donde falló el segunda base. Lanza Morton, bola bajita, bola 1, Matt Olson, el hombre de primera base de Bravos, con manteca en los guantes. Puso una bola contra Jarzeski. Ah, esos pajaritos no lo puedo ver ahí en pantalla. Me están bailando. Lanzamiento de rey. Strike 1. Una contra costura. Entró bajita por izquierda. Una bola con un strike de Charlie Morton. Y Jarzeski de 2 de 1, ¿eh? Y fue el que pegó ese home run en al principio del juego. Sí. Que tenía San Francisco ganando 1-0. Ese 1 fue el home run, Armando. Strike 2, otra contra costura, se fue abriendo hacia la derecha, entró bajita. Buen lanzamiento de Charlie. Una bola con 2 strikes. Ya muerto en su lanzamiento número 77, ¿eh? Creo que ya se nos va a empezar a cansar el pitcher de Atlanta. Strike, lo ponchó nomás como el lanzamiento de Charlie. Yo lo vi afuera, pero lo convalidó el umpire. Ese fue todo, cayó el tercer out. Sí, esa pelota fue afuera, ¿eh? Para mí yo lo vi afuera, Armando. Sí. Fue el tercer out. Se van los Giants, vienen los Bravos, tenemos a batear. Se va Jansetsky. Se va Charlie Morton. Se van los pajarracos también, que no lo puedo ver ahí en pantalla, festejando también el triunfo de los Cardenales. La rotación que se va a venir para el equipo de los Bravos. Estoy haciendo un milagro, Armando, hoy, ¿eh? Viene Contreras a batear, ¿eh? El hombre que maneja la página del MLB hoy se tomó vacaciones, ¿eh? Ah, mira.
Oiga, le cuento que los Cachorros ya aumentaron la ventaja allá en Pittsburgh, ya ganándole 10-1 a los Piratas en la alta de la quinta entrada. Yankees perdiendo con los Reds 4-1 en la alta de la quinta. Cardenales ganándole, tápense los oídos, Cardenales ganándole a los Borrachines, a los Cerveceros 2-1 en la alta de la segunda. También los Marlins, a mí este marcador me sorprende, Marlins ganándole 4-1 a los Rockies en Miami después de que Rockies barrió a los Padres, allá en Colorado. Eso es 4-1 en la alta de la sexta. Ya lo habíamos dicho, Dodgers y Reds 4-4, ese es Cincinnati en la alta de la sexta. En Baltimore, los Orioles llegaron a los Nacionales 3-0 en la alta de la cuarta. Los Medias Rojas 4-2 sobre los Tigres de Detroit en la alta de la quinta, eso en Boston. También tenemos los Twins, los Mellizos ganándole 3-1 a los Guardianes de Cleveland, eso en Minnesota, en la baja de la tercera entrada. Más tempranito vimos que Blue Jays le ganó a los White Sox 9-5, Rangers 4-2 sobre los Phillies y los Padres 10-4 sobre los Diamondbacks de Arizona. Para el próximo repaso, omita el resultado de los Brewers, Armando. No quiero saber nada. Estamos perdiendo de nuevo el segundo partido seguido. Estamos perdiendo la división, Armando. Sí. Ah, y se me pasó el juego de sí, ahorita. Por eso me chillan los oídos, ¿no? Astros dejando 5-3 a los New York Mets. Eso allá en Houston. No me olvidé de sus Astros. La Gio se fue a la iglesia. La Gio se fue a la iglesia, pero eso ya desapareció un ratito del chat porque se fue los miércoles. Son de iglesia, pero la Gio. Sí, por eso al principio de la transmisión dije que Chi iba a estar ocupada, ¿no? Vaya, le ponemos a la Chita, a ver si lo podemos parar a Rondón, que está lanzando como su vida hoy, ¿eh? Vaya, la Chita. A ver si lo podemos... Que se calme un poco, Rondón, que conceda algo para los bravos. Lanzamiento de Rondón. Strike 1, qué lanzamiento de Rondón. Espectacular esa curva, Armando. Entró alta por izquierda. Sí. Y bajándole la velocidad, 82 millas por hora. Usualmente, no, las curvas usualmente son más de más velocidad. Qué buen lanzamiento. La señal de Wins, va a lanzar Rodón. A ver qué falla Contreras, trae 2. Una puta costura ahora. Entró alta por derecha. Y si te fijas la cantidad de lanzamientos, Rondón con 53 de San Francisco. Y el pitcher de Atlanta, Morton, ya llevaba casi los 80, Bola baja, ahora bola 1. Una bola con strike para Contreras. Entonces, si mal no me equivoco, hasta ahorita llevamos lo que es Rodón, perdón, lleva un juego sin hit, Y sí, solamente un pase por bolas. Lanza Rodón. Batazo de Contreras a la zona de full. Vemos igual una bola con dos strike. Otra uno, pero los Yankees ahora. Estirar un poquito más la ventaja, Armando. Los rayos. No, pero no son rayos, son rayas. Rayos los del Necaxa, eso sí son. Te va rayos. A aparecer Felipe, mira que va a aparecer el abuelo ahora. Te va a empezar a pegar, que no había ese resultado. Lanzamiento de Rodón. Batazo, arras de piso, la toma la segunda base y lo van a cambiar en primera. Contreras, tenemos un out. Un trabajo defensivo de Giants, Firme ahí. Sí, no tarda en llegar Felipe a echarme en cara lo de los Yankees, ¿no? Que van perdiendo. Es cuando le llega el internet, cuando los Yankees van perdiendo. Viene Arcia a batear. Orlando Arcia, 3 home run en la temporada para Orlando. Porcentaje de bateo de .329. Oiga, le cuento que mañana jueves, es el día del draft de la NBA. Entonces estaremos haciendo partido de béisbol a los Yankees, pero también estaremos comentando en las selecciones de los equipos de la NBA, con quién se quedan, cuáles son los favoritos, los jugadores a irse primero. Entonces estaremos trayendo actualizaciones sobre el draft de la NBA también el día de mañana durante el juego de Astros y Yankees. Tenemos un strike contra Arcia, un batazo a la zona de full, lanzamiento de Rodón, otro batazo a la zona de full, strike 2 por full. Enseguida que terminó la temporada, claro, Armando, que no haya pasado tanto tiempo, terminó la semana pasada la temporada de NBA y ya hacen el draft, ¿no? Cercano. Sí, así es, lo hacen acabando la temporada, básicamente calientito todavía la temporada y nos vamos al draft. Entonces,
La razón por la que lo hacen es porque acabando el draft, pasan 2 semanas y básicamente empieza lo que es liga de verano para tratar de Buscar descubrir ahí jugadores. los talentos, sí, los Sí. jugadores y todo, y a ver quién se queda y quién se va, ¿eh? Tenemos cuando se trae un batazo hacia nuevamente la zona de full. Lanzamiento de Rodón. Y eso es. ¿Cómo le da? Bola 1 entonces. Bola bajita. Manu Ginóbili se entró así, ¿eh? Por la escuela de verano. Lo conocieron los Spurs. Sí, muy cierto. Hay muchos jugadores así que han llegado. Uno de ellos, Lu Dort, que juega con el OKC Thunder. Lo dejo. Patazo de Arcia y se mete, se mete, se mete. Tenemos un primera base. Bravos en primera. Buen batazo alto de Arcia. Tenemos un Bravo en primera. Algo de acción para los Bravos al bat. Por fin. Sí, y ya Otro se acabó el sin hit de Arcia. Rondón, ¿eh? Aquí termina el juego sin hit de Rondón. Y a ver cómo se comporta en el resto de la entrada, a ver si no le agarran a palos de aquí, ¿eh? Viene Duval a batear. Sí, pero le decía que Lu Dort, él así llegó a lo que es el Oklahoma City Thunder, un jugador que venía jugando en la liga de expansión. Nadie lo conocía, no tuvo contrato, no fue seleccionado en el draft. Y de repente el hombre se convirtió en un monstruo, y ahora es uno de los mejores defensas en la liga. Tenemos un strike contra Duval, una sinker, lanzó Rodón. Tenemos un out, tenemos a Arcia, primera base. Así mi light de Wiz para Rodón. Lanzar el cierre pentinero. Tiene el lanzamiento, a Nicky falla, Duval, ansioso, era bola, eso sí le dejaba pasar. Muy ansioso, ¿eh? Al bate, los bravos se lo ve, ¿eh? Tenemos dos strike. Sí, Falta un poco de paciencia, ¿eh? Falta un poco de paciencia al bat sí. de los bravos, ¿eh? Sí, la paciencia es la llave para tratar de conectar un imparable. Se desesperan de a poco, ¿eh? La señal de Wins. Va a lanzar Carlos. Lanzamiento de Rodón. Bola bajito, ahora bola 2. Se le escapa el catcher y ahí está la tercera. Error del catcher de Giants, de Wins. Tenemos un bravo en segunda por ese error. Tenemos Sí, un Arcia se out, mueve a ¿eh? segunda base ahí con el error básicamente del pitcher. Creo que Rondón tiró la pelota muy, muy abajo, bota en el suelo y se le va al catcher, ¿eh? Nada que hacer ahí para el catcher. Tenemos dos strikes y una bola para Rodón contra Duval. Mi señal de Queens va a lanzar el pitcher y Abanique se ponchó. Duval, tenemos el segundo out. Falta paciencia, ¿eh? Falta paciencia el bat para los Bravos. Sí, ¿no? Qué forma de básicamente desperdiciar ahí la oportunidad. Tienes hombre en segunda y no aprovechas, ¿no? No aprovechas para tratar de envasarte. Bueno. Viene Gosselin. Va a batear. Señal de Wiz para el serpentinero. Los Giants día de hoy. Rodón que está lanzando. Está on fire hoy, Rodón, ¿eh? Lanza Rodón. Strike. Precioso lanzamiento ahí. Una contracostura. Entró alta por el centro. Está on fire hoy, Carlitos. El hachista no lo puede calmar. Tenemos un strike. Lanzamiento de Rodón. Batazo de Gosselin. Y atrapada de aire. Se fueron más. Va para atrás García. Cayó el tercer out. Nada para Bravo. Salvate. Nada de producción. No le sale nada a los pobres Bravos el día de hoy. Y no sale nada. Se va Rodón, se van los Bravos, vienen a batear. Los Giants de nuevo. Se fueron cinco completitas, Armando. Sí, la verdad, el juego se ha ido muy rápido, ¿eh? Yo realmente esperaba un juego más largo y no, parece todo ser que va a ser un juego de 3 horas y mucho, a lo mucho 3 horas. Mire Flores a batear. Veremos si viene Charlie Morton a lanzar.
Parece que es a propósito, hermano. Cuando estamos con Oigan. vos, cuando estoy con vos hacen corto los partidos. Cuando estoy solo estoy como 6 horas por ahí, estoy relatando, hermano. Me lo hacen a propósito. El otro partido del otro día que estuviste solo, te aventaste 4 horas con 15 minutos. Sí, pero mi récord son 7 horas, hermano, que tengo de Sí, transmisión. sí, sí, sí. Sí. Es Terminé cuando el hace jornada doble, ¿no? No sabés cómo terminé el otro día, que hice 7 horas, ¿no? Casi no, no. Tenía los ojos cruzados como Mr. Magoo, no, no veía nada el otro día. Pero pues no era doble jornada, hombre. Un juego está bien, pero se quiere aventar 2 juegos seguidos. Es que el horario no le ayuda también, ¿no? Está a 3 horas de lo que es acá Estados Unidos, ¿no? Al menos del área donde estoy yo. Y no, a mí solamente me viene bien el horario de los partidos en zona de la zona este, de la costa este. Los partidos de la costa oeste es muy difícil, ¿eh? Empiezan a las 11 de la noche, 23 horas para mí. Así que Dodgers es bastante difícil. Padres solamente cuando juegan en la zona, en la costa oeste, se pueden hacer. Si no, terminaría a las 3 de la mañana a relatar un partido de Dodgers que empieza un horario normal. ¿Sí? No, sí, y esos son los juegos que yo veo, los de la costa oeste, porque son los que tengo tiempo ya en la noche. Lanzamiento aquí de Morton, bola 1 contra Flores. Bola bajita, una contra costura, otro baja por izquierda. Mire, ahí vemos las posiciones, los Bravos a 5 juegos de los New York Mets, que perdieron el día de hoy, pero aún así, no se ayudan mucho los Bravos. Bola alta por derecha ahora, bola 2 contra Flores. Y unos Bravos que venían bien, se enracharon con 13 partidos al hilo y luego terminaron perdiendo esa rachita contra los Cachorros, si no me equivoco, ¿no? Y sí, con los cachorros perdieron la serie, dos series, dos juegos en la serie. Lanza Morton. Eso es strike. Una cuota costura, entró bajita por derecho ahora. Dos bolas, un strike. Pero bueno, eso es parte del béisbol, ¿no? Te enrachas y luego pierdes con uno de los equipos más flojitos de la liga. Lanzamiento, batazo en la zona de full de Flores. Strike 2 por full. Lanza y para mí se está encantado, que dice el umpire. Cuidado como 6, Le seguimos igual. recordamos a nuestro querido auditorio que si nos escucha por primera vez y le gusta lo que hacemos, apóyenos, denos un like, suscríbase al canal, comenten en el chat, déjenos saber de dónde nos sintoniza, de dónde nos escucha, para así poderles saludar. Tenemos gente que nos escucha de todas partes del continente, entonces déjenos saber, es bonito saber de dónde nos escuchan. Se va ponchado Flores. Nar Cutter lanzó ahí Morton. Abanico y falló Mor Flores. Tenemos un out. Viene Ruff a batear. Me decía hace rato Juanjo, ¿no? Que tenemos gente que nos sigue desde Japón, ¿no? Dominicana también nos ve, gente de Dominicana. Sheila ahí nos ve de Puerto Rico. De México, Estados Unidos seguro, Argentina. Tenemos una bola contra Raf. De vuelta por izquierda, ese lanzamiento de Morton. Lanza Charlie. Eso es para mi bola, que dice el umpire. Sí, bola 2. Bajista por izquierda ahora. Y ahí Morton, que se está descontrolando de a poquito, y en los últimos 2 lanzamientos no ha sido de lo mejor. Entonces el pitcher de Bravos, no me sorprendería si ya para la siguiente entrada no sale. Y ha lanzado mucho, aparte. 87 picheos ya tiene Armando en la noche. Le puso un strike ahora. Lo vuela con un strike. Y ahí Belt, que se quiso pasar de listo Belt ahí, tratando de tocar la pelota hacia tercera base, pero no le salió. Lanzamiento. A ver qué falla. Strike 2. Ahora sí, muy buen lanzamiento de Morton, ¿eh?
Tiene un porcentaje bajo de bateo verde, .235. Lanzamiento y eso es bola 3. ¿Cuánta llena estamos? Te cuento que allá en Tampa, los Yankees siguen perdiendo 4-1 con Tampa, pero tienen las bases llenas en la alta de la quinta, pero tienen dos outs. A ver si aparece Hicks otra vez, como un poco pasado. Lanza Morton y pase por bola. No, le da como ponche. Ya se iba para primera base. Bell. El umpire dio strike. Se ponchó Bell. Entonces tenemos el segundo out. Me gustó porque ya caminaba primera. ¿Sí? Bell. Iba confiado. Le cantó strike. Fue cerrado, pero sí es strike para mí. Al borde de la línea, básicamente. Mire Rafa, a ver si iba a batear. Sí, iba confiado, ya había dejado el bate. Y a mí me gusta porque ya había dejado el bate y iba caminando. Ya, me voy a primera base y le cantó strike. El umpire. No le gustó ahí al jugador de San Francisco, pero sí. No, para mí fue strike. Se lo quedó mirando. Lanzamiento de Morton. Bola baja por izquierda, bola 1. La Raf. Le cuento que en la actividad de las ligas mayores, los mellizos ya aumentaron la ventaja contra los Guardianes. Eso allá en Minnesota. 3-1 en la alta de la cuarta entrada. Lanzamiento de Morton y para mí es bola. Bola 2. Contra Raf. En partidazo allá en Cincinnati, los Dodgers y los Reds siguen empatados 4-4. En la baja de la sexta entrada acaba de terminar, ya va a empezar la séptima entrada. Entonces, muy buen partido, ¿eh? Lanza Morton aquí y eso es strike. Sí, strike una sinker bajita. Ya Morton ahí con 93 lanzamientos, ¿eh? Ya, sí, mucho, ya se nos mucho. Va a empezar a cansar. Está para el cambio, ya me parece, hermano. Lanzamiento y strike 2. Lo que pasa es que está lanzando bien, lanzó mucho, pero está lanzando firme. El problema es que el bat no han producido nada los bravos. Dos bolas, dos strike. Sí, pero si te fijas, la velocidad de los lanzamientos ya está disminuyendo también, ¿eh? Batas cortito, la toma el mismo Morton y lo comen en primera. Cayó el tercer out, va a los Giants, vienen los Bravos a batear. Buen trabajo de Morton, ¿eh? El problema son los bateadores ahí hoy para los Bravos. Sí, el poder ofensivo de Atlanta no ha aparecido. Aún así, el juego no está fuera de distancia de los Bravos, ¿eh? Son solamente dos carreras. Ahí se enrachan en esta siguiente entrada y sin ningún problema pueden empatar o hasta... pasar a San Francisco con estas dos carreras, ¿eh? Entonces Morton haciendo su trabajo, pero sí, lo que es la ofensiva de Atlanta no le está ayudando mucho el día de hoy. Van a venir a batear ahora por Bravos Harris, Acuña y Swanson. Mis Brewers siguen perdiendo 2-1 con Cardenales. Ay, ay, ay. Sí, lo estaba viendo, pero no quería darle malas noticias, así es que lo dejé por la paz. Pero sí le cuento que allá en Pittsburgh, Cubs le sigue ganando a los Pirates 10-1. En la alta de la sexta, los Yankees siguen perdiendo con los Rays 4-1, eso en la baja de la quinta. Marlins 4-1 sobre Rockies en la alta de la séptima. Dodgers y Rojos 4-4. Y esto va a comenzar la séptima entrada. Orioles 3-0, eso allá en Baltimore sobre los Nacionales en la alta de la quinta. Los Medias Rojas le siguen ganando a Tigres 4-2 en la baja de la quinta entrada, eso allá en Boston, Massachusetts. Y los Mellizos le siguen ganando a los Guardianes 3-1, eso allá en Minnesota en la baja de la cuarta entrada. Sáqueme esa Cardenal ahí de la pantalla. Córrame esa Cardenal, que me pongo nervioso, Armando. ¿Por qué ponen los Cardenales? ¿Por qué se hace daño a sí mismo? Aparecen solo, Armando, yo no pongo nada, me aparecen solo ahí, debe estar programado ahí la pantalla para que me aparezcan para a pizarrearme ahí el triunfo. Tiene Harry segundo a batear. O será alguno de sus enemigos que se lo pone, ¿no? Ahí sin usted que se darse cuenta, ¿no? Debe ser el tío Rubles que manda ahí a que se me pongan ahí los Cardenales. No, el tío Rubles ahorita anda de fiesta todavía, ¿eh? No, déjamelo en paz, no. Estaba tomando una cerveza Pacífico, ayer lo vi la foto que puso.
tomando de todo, Pacífico, Corona le mezclaba con no sé qué tanto, tequila, no, ese hombre no, es de fiesta, ahí no tiene para cuándo. Lanzamiento de Rodón, strike una. Una cuarta costura entró baja por derecha. Buen lanzamiento. Está un fire, Rodón, ¿eh? No se lo puede parar el día de hoy. Sí, sí, Intratable. sí. Intratable, Carlitos Rodón hoy. Lanzamiento, batazo a la zona de full de Harris, extraído por full. Desquitando los millones de dólares que le pagan, ¿eh? Vemos dos strike. Bien, señal de wins para el serpentinero. Lanza y abanica y falla Harris. Tenemos el primer out. Venga el próximo, dice. Perdón. Sí, y le recordamos a nuestro querido público que mi querido Juanjo, nuestro CEO de Proyecto J, está desde San Pedro, Argentina, el único argentino que le gusta el béisbol. Y yo estoy acá en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Entonces, un saludo para todos. Díganos de dónde nos sintoniza, si le podemos saludar. Y si le gusta lo que hacemos, denos un like, suscríbase al canal, no cuesta nada. Lanza Rodón, abanica, deja cortito la trapa de aire. Rodón, le salen todas hoy. Cayó el segundo out. Cuando te salen todas, ¿eh? Cuando es tu día, es tu día. Y Acuña ahí que no quiso ni correr a primera, ¿eh? Dijo, no, aquí me devuelvo, ya para qué. Tenemos out. Viene Swanson a batear. No dando ninguna posibilidad, ¿eh? Rodón, ¿eh? El día de hoy, ¿eh? No consiguió solamente una sola base por bolas y un hombre que llegó a segunda por un error del catcher. Es cierto. Viene señal de Queens. Viene apretando los Dodgers con los Reds 4-4. Lanzamiento alto por izquierda ahora de Rodón. Bola 1. Partidazo, ¿no? Está preocupado el Mandrake. Lanzamiento de Rodón. Abanica y falla Swanson. Strike 1. ¿Sabe que una vez estuve en Cincinnati y fui a ver un partido de Cincinnati? Esto cuando todavía estaba el cerrador de los Yankees, Chapman, todavía con Cincinnati. Me quedé con ganas de verlo porque llovió y no hubo partido. Lanza Rodón, una sinker bajita, qué precioso lanzamiento, strike 2 de Rodón, imparable, intratable. No concede nada, ¿eh? Ya estamos en la No, alta sexta, absolutamente ¿eh? nada. ¿Sí? Strike 2. Una bola con dos strikes, tenemos dos A nada de outs. llegar. Mientras. Swanson al bat. Viene lanzamiento, batazo a la zona full. Le escapa el catcher y va a llegar a primera base. Y lo ponchó nomás, cayó el tercer out. ¡Qué error de Swanson! No sale nada para Bravos. Quemado en primera. Swanson. Lo van los Bravos. Sí, Ya se fue. abanicó allí Swanson, pero como se le fue la pelota al catcher, tuvo la oportunidad de correr a primera, pero aún así, ahí el catcher muy bien, sacando el out en primera base. Uy, no sé, no, yo la quiero ver de nuevo, Yo la quiero ver de nuevo porque fue cerradísima, Ni con la misma repetición, estoy seguro, Yo la quiero volver a ver. No sé si la van a revisar durante la pausa, porque ya se ha ido la dedo oficial a la pausa, ¿eh? Así la No, revisan. pero aún así aún revisan, Y si tienen que otra vez regresarlos, se los regresan sin ningún problema, Viene Longoria a batear, sí, se confirma ahí el out. Longoria, la estela y Estrada sería la rotación. Oiga, mi querido Juanjo, creo que todos estamos de acuerdo en que los Yankees son favoritos para llegar a la Serie Mundial en la Liga Americana. Creo que lo que hemos visto hasta ahorita. Un equipo muy completo, un equipo que aunque jueguen mal, aún así buscan la forma de ganar. Entonces creo que son favoritos para llegar a la Serie Mundial. Pero en la Nacional creo que no tenemos un favorito todavía. No, Para usted, bueno. ¿cuáles son sus favoritos? El que usted diría, con este me voy para llegar a la Serie Mundial, en la Liga Nacional. Iba a ser los Mets, pero lo que pasó con la serie de Astros me dejó alguna duda, Armando.
Dejaron Yo me algunos en voy a ir la con serie. los Dodgers. Creo Y que los los Dodgers. Dodgers para No. mí. Sí. Dodgers, Mets. Y lo que pasa es que después de Milwaukee Cardenales, me parece que no estaría. Estaría entre Dodgers y Mets, ¿no? Creo que sí, para mí creo que favoritos van a ser los Dodgers y la razón es porque siguen llegando temporada tras temporada, se siguen metiendo a la postemporada, entonces creo que la experiencia la tienen y creo que para mí van a ser favoritos sobre los Mets. ¿Y alguno de estos dos, Armando? ¿O Giants o Bravos? Eso fue safe, ¿eh? No va a ser out, creo que los van a regresar y va a seguir la entrada todavía, ¿eh? ¿Qué te iba a Armando decir, Armando? Estos dos equipos ya fueron campeones hace poquitos, ¿no? Sí. Ah, mire, no la revisaron, ¿eh? No No, la no. revisaron y eso era, no fue safe, ¿eh? Eso no fue out. Tenemos una bola contra Longoria. Armando, voy a decir, Y esto. mi caballo va a ser los Giants. Lo voy a elegir. Sí, creo que también otro muy buen equipo de béisbol, pero yo me voy con los Dodgers. Lanzamiento. No, no, Dodgers, arriba de todo va a estar Dodgers, ¿no? Pero como ahí vio ese caballo negro que viene de atrás, lo voy Nunca a falta la apostar. sorpresa, ¿no? Nunca el equipo sorpresa le apuesto a los Giants. Lanzamiento de Morton y strike 2. Una bola con strike. Bueno, el mandrake estará contento conmigo, a ver si me invita a una cerveza un día de estos. Sería Dodgers, Mets y Giants. Los Mets me dejaron algunas dudas, ¿eh? Con esta serie con los Astros. ¡Batazo! Se mete, la toma en tercera base y lo van a acabar en primera. Tenemos un out. Quemado en primera base, Longoria. Que no lo escuche Alexander porque se va a enojar, pero ¿dónde dejamos a los padres? El problema de los padres es que históricamente, Armando, vienen la estela a batear. Históricamente los padres, Armando, le han cruzado su liga, diríamos, en el fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué mejor Sí, hora de ya ves aquella Alex? vez que llegaron a la serie mundial, ¿no? Con estaba en ese equipo, Caminiti, si no me acuerdo, que en paz descanse. Sí, los barrieron en la serie mundial. Lanza Charlie. Bola 1, lejos por derecha. Otra la estela. Mira que a mí me gustan los padres, ¿eh? Me gusta el plantel, pero no lo veo con experiencia para los partidos que son picantes, Armando. Lanzamiento de Charlie. Trae una recta alta. Una bola con un strike. Y eso es la duda que me generan Sí, los padres, correcto, ¿eh? ¿no? Y eso en el béisbol también, creo que hay equipos que te ganan con la camiseta, ¿no? Y creo que Dodgers es uno de ellos. Vamos a decir la final Real Madrid-Liverpool. Ganó el Real Madrid con la camiseta, hermano. Vamos a decir la verdad. Le ganó con la camiseta al Sí, Liverpool. la pura camiseta. Y no solamente a Liverpool, ¿eh? Le ganó con la camiseta al Paris Saint-Germain, le ganó con la camiseta al Manchester City y al Chelsea, porque en todas se vio en desventaja. Y no pudieron cerrar la serie contra el Real Madrid. ¿Qué hizo el Real Madrid? Qué bueno es Batman. Acá sería, le ganó en el partido con la casaca. Vamos a decir la verdad. Vamos ahí a adecuarnos al deporte, Armando. Tenemos La una bola con casaca, la strike. playera, sería la playera. Una bola con strike. Tenemos una la estela al bat. Lanzamiento de Charlie. A ver qué falla. Se ponchó la estela. Cayó el segundo out. Lanzando bien Charlie, ¿eh? No lo acompañan los Sí, y bateadores el día de hoy. dice Morton, ¿qué más puedo hacer para ganar el juego? Estoy pitchando bien, estoy básicamente ponchando jugadores, ¿qué más debo de hacer bien para tratar de ganar el juego? Y mira, ahí se ven todos, lleva 2, 4, 6, 8, 9, 10, ya lleva 11 ponches, ¿eh? Muy Tiene bien ahí Morton. 103 lanzamientos esta noche. Lanza Charlie y eso es qué hermosa curva, por Dios. Strike 1 contra Estrada. Qué lanzamiento, Armando, Para ¿eh? mí fue buena, ¿eh? Para mí va muy abajo. Y yo también la vi dudosa, pero me encantó tanto el lanzamiento que se la concedo como strike. Sí, bonito lanzamiento, la verdad. Lanzamiento de Charlie. Batazo cortito, la toma el campo corto y lo van a acabar en primera. Se fue nomás el tercer out, se confirma. Con los Bravos a batear. Le sigue dando Qué vida partido Morton, tan ¿eh? rápido hemos tenido, ¿eh? Tenemos armando 2 horas de transmisión. Vamos a cumplir, sí, 2 horas, en aproximadamente 10 minutos. Y dije, un partido muy rápido. Si seguimos así, no vamos a llegar ni a las 3 horas, ¿eh?
Se viene Osuna a batear. Suerte la suya, ¿no? Que cada vez que estoy con usted los partidos se van volando, pero cuando está solo... Sí, hermano. Hijo. Mañana estamos con los Mets y Astros, ¿eh? Sí, acompáñenos mañana. Vamos a estar haciendo a Astros y Mets. Ahí activa la campanita, suscríbese para que le llegue el recordatorio. Y no solamente eso, ¿eh? Mañana es el draft de la NBA, entonces estaremos con toda la información acerca de... los equipos, qué selecciones hacen, los jugadores favoritos, quién se va primero, quiénes son los que se supone que van primero, pero al último no se fueron. Entonces estaremos con toda la actividad de la NBA también durante la transmisión de Astros y Yankees. Así es que acompáñenos, porque esto va a estar color de hormiga el día de mañana. Vamos a ver en la pájara séptima, Ozuna al bat, veremos si viene Rodón a lanzar. Le cuento que en partido amistoso allá en San Antonio, el Santos le está ganando 1-0 a los Tigres del Piojo Miguel Herrera. Es el minuto 30. Unas Águilas que confirmaron el Cabecita Rodríguez, ¿no? Como nueva incorporación. Sí, ya lo anunciaron. El mismo jugador ya hizo declaraciones que ya era jugador del América, básicamente. El equipo donde estaba allá en Arabia Saudita también hizo una comunicación oficial. El refuerzo bomba, ¿no? Del fútbol mexicano hasta ahorita. Y también a otro que no llegó, pero sí le dieron las gracias, fue a Jensen de los Rayados del Monterrey. Creo que no cumplió con las expectativas y ya básicamente se le acabó el contrato, le dieron las gracias, gracias por venir, y creo que si no me equivoco va a ir a jugar a Bélgica ahora, allá en Europa, ¿eh? Entonces, Jensen se nos va sin pena ni gloria, más pena que gloria, pero bueno, creo que no fue un buen paso por él en el fútbol mexicano, ¿no? Pensó el Monterrey que trayendo a alguien allá de Europa también le iban a hacer competencia a Gignac, y no, ni cosquillas le hicieron. Aparte, hay otro estilo de jugador, otra técnica. Va a lanzar aquí Rodón on fire. Lanzamiento de Carlos. Batazo a la zona de full de Ozuna. Nuestra hay uno. Aparece Matilda para hacer porras con los Bravos. A ver si lo puede levantar Matilda. A ver, no se te vaya a enojar la señorita de Houston, ¿eh? No, lo puse ahora que no está. Que sé que no está. Como no estaba la lluvia, puse a Matilda. Le puse un strike. Y Ozuna el día de hoy que no le pega ni a una sandía, ¿eh? Abaniki falla, es uno, ahora es 3-2. Qué flojito el bat, los Bravos del día de hoy, por Dios. Sí, la verdad, sí, dejaron mucho que desear, ¿no? El pobre Morton diciendo, ¿y qué más tengo que hacer para tratar de mantener a este equipo con vida en este juego? Pero sí, Rondón haciendo un excelente trabajo, el pitcher de San Francisco, sacando jugadores, sacando bats, ¿eh? Dijimos de las Águilas y apareció el Juan y el fanático. Lanzamiento, batazo, Ozuna, y se mete, ese batazo, Ozuna por el jardín central. Tenemos un Bravo en primera base ahora. Algo de acción al bat para los Bravos. Ozuna primera. Buenas noches, mi querido Juan. Se pospuso el partido del New Mexico United, por eso me tienes aquí con Juanjo haciendo el partido el día de hoy. La idea era ir al estadio el día de hoy, pero se pospuso el partido. Hemos tenido mucha lluvia. Básicamente en las últimas semanas, anoche llovió toda la noche y como sabrás, usamos el estadio de béisbol, entonces para hacer la conversión del campo no iba a quedar bien, entonces decidieron aplazarlo hasta el día julio 6. Batazo tremendo de Olson al jardín izquierdo, se mete Ozuna tercera, no sé si llega a descontar, se mete a home y tenemos descuenta, la primera para los Bravos con ese batazo de Olson. Qué batazo ahí de Max, al profundo, al jardín izquierdo, llegó a segunda Ozuna, llegó a tercera y se metió para home para el descuento. Hay partido, Armando, en Atlanta, apareció Matilda. ¿Sí? Aparece Matilde, levanta el afición. Equipo. Sí, levanta la afición. Despierta la afición de los Bravos, ¿eh? Y sí, batazo ahí. Creo que Rondón ahí puso la bola muy, muy en medio y aprovechó el bateador de los Bravos y puso la pelota ahí lejos de los jardineros, ¿eh? Del jardinero central. No pudo llegar. Creo que todos pensábamos que se iba a ir como batazo de home run,
pero al último fue un doble y sí, se envasa por fin por un bateador de los Bravos, y no solamente eso, una carrera. Entonces 2-1, se pone bueno el partido el día de hoy. Y mira lo que es Olson, liderando las mayores con 29 dobles esta temporada. Entonces, por fin aparecieron los bats de los Bravos. La apagó la sala, Marodón. Mira, el lanzamiento a ver que falla. Contreras, tenemos un strike ahora. 2-1 el partido. Hay juego en Atlanta, amigos. Dice Juan, el Galaxy fracasó ayer ante el Sacramento Republic de segunda división. Sí, un papelón, lo del Galaxy, perdiendo contra un equipo de segunda división. Y con esto, el Sacramento Republic que avanza a las semifinales de la US Cup acá en el fútbol de Estados Unidos. Viene Cavani, el Inter al final. Lanzamiento aquí de Rodón. A ver qué falla. Contreras, strike 2. Metemos a Olsen en segunda base para los Bravos. No tenemos out. Y le cuento que en ese partido entró Chicharito de cambio, entró Chicharito y no pudo hacer absolutamente nada. Le cuento que en Tampa Bay los Yankees descontaron, ahora es 4-2. Entonces se acercan los Yankees ahí de a poquito, ¿eh? Lanzamiento, batazo. La toma la segunda base y lo van a caer en primera. A Contreras, tenemos un out. Pero llega a tercera base, Olson. Olson a tercera, tenemos un out. Va Contreras. Viene García a batear. Viene Orlando. Le Ahí que cuento lindo que se. allá en Miami ya es una paliza, Marlins 7-1 sobre los Rockies. Lo dejo. Qué lindo se pone el partido con un batazo en la tribuna de García, Armando. Sí, es cierto. Oiga, allá en Cincinnati los Dodgers ya le dieron la vuelta a los Rojos, 5-4, en la alta de la octava. Ese juego va a estar para el infarto, lo que se viene en esa última entrada y media. Que caiga la chita sobre Rodón, que caiga la chita de los Bravos. Así lo damos vuelta. Está pizarreando el U ahí en esquina, la mascota de los Giants. A lanzar Rodón, viene el lanzamiento, batazo de la tribuna de García, strike uno por full. Dice Juan que no espera ilusionarse con el fichaje del Cabecita Rodríguez. Jugó 8 partidos y anotó un gol en 6 meses. Parece que ya vi la misma con Nico Castillo. Sí, pero el Cabecita Rodríguez ya conoce el fútbol mexicano, mi querido Juan. Entonces creo que le va a ir bien, Yo lo conozco muy bien, obviamente, por cuando jugó en Santos Laguna. Muy buen fichaje para mí, la mera verdad, Creo que le va a ir bien. Batazo a la tribuna nuevamente Darcy, extraído por full. No tiene que bajar el clima, no tiene que bajar el clima para Bravos, que está lindo el partido, hay que batear ahora, hay que batear amigos. Se me eriza la barba Armando. Sí, y ahora Ay. tenemos a corredor de Bravos en tercera, entonces un descuido y se empata este partido, Ay, vi ahí el resultado de los Mi Brewers, 3-1, perdemos ahora. Ay, ¿Para ¿para qué qué me veo? desgracias, hombre? Me amargo la vida, los Brewers. Tenemos ahora una bola, un strike, se fue lejos por derecha ese lanzamiento de Rodón. Ay, 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 mis Brewers. Y Me ya agarraron un Rondón, el strike. pitcher Francisco, acercándose a los 90 lanzamientos, también. Viene señal de Wiz para el serpentinero de Giants. Lanzamiento de Rodón. A ver qué falla, ese batazo lo da como full, se salva. Tenemos una bola con dos strike. Y ahora sí, creo que lo que queríamos ver, un partido cerrado, un partido donde creo que los cerradores, el bullpen de cada equipo, van a tener que hacer su trabajo muy bien para tratar de ganar este partido. Sí, están ganando ahí tus caps. Juani, 10-1. Va a lanzar ahí Rodón. Viene el lanzamiento y batazo a la tapa de aire. El primera base. Cayó el segundo out. Qué lástima. Era un buen batazo de Arce. Justo fue donde estaba paradito el segunda base. Tenemos out. Qué lástima, Armando, ese batazo. Una recta directamente a donde estaba Belt, el primera base, que no tuvo ni que moverse, la agarró de aire y sí, sacó el out sin ninguna dificultad, El pobre bateador de los Bravos se quedó con las ganas de correr a primera, el pobre Arcia, y sí, se molestó ahí como diciéndole por qué tuve que pegarle exactamente a donde estaba Belt. Qué lástima, lo tenemos ahí a Olson en la antesala, como dices en el Caribe, Armando, que es la tercera base, la antesala de Home. Duval al bate Sí, ya ahora. ¡Ay! hubiera sido un doble y se hubiera empatado el partido ahí. Y tenía destino ahí de ir a lo profundo, ese batazo ahí, una lástima. Abanique que falla Duval ahora, tenemos un strike. Se pegó Duval ahí con la pelota. Sí, en el pie. Sí, ¿no? Strike uno. Sí, foul y le pegan en el pie.
Y la señal de Wins para el serpentinero de Giant Rodón. Vamos a la baja la séptima. Creo que esta entrada nos despertó a todos, ¿eh? Porque sí tenemos un partido medio donde los Bravos no hacían absolutamente nada. Lanzamiento de Rodón. Batazo a la zona de full de Duval, extraído por full. Y que le debe estar pasando más el astronauta y que debe estar mareado de estar dando tantas vueltas durante 2 horas, Armando. Dos bolas, dos out. Tenemos a Olson en tercera base. Duval al bat. Lugo haciendo porras para los Giants ahí en la esquina. Y Nacional de Wins. Lanza Rodón. Abanique falla. La zona de full se salvó, ¿eh? Duval, ¿eh? Se salvó. La causó Rosor con el bat de la pelota. Ah, mire, casi le pega ya al camarógrafo, ¿eh? Casi tenemos una baja de camarógrafo. Sí, lo único que nos falta, Armando, una cámara menos en la transmisión, ¿eh? Mira nada más, ¿eh? Derechito. Uy, a ver. ¡Ay! Le pegó igual, le pegó en el brazo. Sí, le pegó, ¿eh? Eso le va a causar un moretón, ¿eh? Para mañana, esas duelen. Y la señal de Wes, balanza Rodón. Y abanique falla, se ponchó Duval. Cayó el tercer out, se van los Bravos para atrás, va Olson. Se salvaron, ¿eh? Lo mantuvo ahí Rodón, ¿eh? Lo pudo sacar al final. La sacó adelante la entrada. Sí. La experiencia ahí de Rodón para sacar el inning. Y el camarógrafo debe haber dicho: me pegaste y me avanzaste a primera. El Achita no pudo hacer nada. Una lástima, el Achita. No pudo hacer absolutamente nada. Ax. Dice Juan: ¿se imaginan un partido entre Yankees y el Parma de Italia, el mejor equipo europeo de béisbol? Ah, hablas del Parma de béisbol. Yo pensé que el Parma de fútbol. Dije: no, Juan, está copeteado. ¿Qué le pasa? ¿Sabes, mi querido Juanjo, que no estoy muy informado del béisbol en Italia? Entonces, no sé cómo juega el Parma, no conozco sus jugadores, pero me imagino que ha de ser bonito, ¿no? Ojalá y un día en una postemporada, sino en una pretemporada, se llegue a dar, ¿eh? Sí, sería. Hay noticias, hermano, hay noticias. Encontraron los Brewers, 3-2, perdemos ahora. Aguarda que nos acercamos, ¿eh? Aguarda con los Brewers. De a poquito. Vamos por el empate. Viene Wins a batear, veremos si viene a lanzar. Hay un cambio de lanzador, viene Smith a lanzar, ¿eh? Le va a echarle Morton, viene Wins. Le cuento que los Yankees siguen perdiendo 4-2 en la alta de la sexta. Pero hay dos outs con bases llenas, ¿eh? A ver si aparece Hicks otra vez bateando con dos outs. Ya ve que el otro día fue el salvador del equipo. Viene Smith a lanzar ahora para Bravos, Will Smith. Igual, el actor, ¿eh? Debe ser el hermano del actor, Will Smith. Ah, tengan cuidado, ¿eh? No nos vaya a golpear a alguien ahí, que alguien la arme la trifulca ahí, ¿eh? Tengan mucho cuidado, como. No digamos nada sobre la esposa, sobre Shada Pikett. Y sí, no hablen de ella porque entonces se nos arma. Vamos a entrar, Armando, ya en la alta, la octava, ¿eh? Qué rápido se nos fue el partido, Armando. Sí, va volando este partido, ¿eh? 7-4 van los Dodgers ahora a los Reds de Cincinnati. Alta la octava en Cincinnati. Sí, ¿no? Y ahí los Dodgers básicamente ganando con la pura camiseta, ¿eh? Con la pura casaca, como se diría. Aquí vemos la comparación de los dos pitchers y básicamente los dos tirando muy bien. Cada uno, tres hits, le conectaron tres hits a cada uno, lanzaron 7 entradas. Lo que es Rondón, ponchó a 10 jugadores y Morton ponchó a 11. Entonces, muy finito los dos. Pero ahora, como dice, se viene Will Smith. A ver qué hace el. Aparte de dar cachetadas. Strike 1 de Smith, entró con el brazo on fire. Le vamos a poner la llama a Smith. Entró. Echó un fuego el pitcher de ahora de Bravos. Tenemos un strike contra Wins. La señal de Contreras lanza a Smith y strike 2. ¿Cómo entró ese hombre? Brazo caliente. Strike 2 contra Wins. Dice Juan que San Marino también tiene equipo y selección nacional de béisbol. Que ojalá y se haga una Copa del Mundo de béisbol más global, como el fútbol.
Sí, ya tenemos una, ¿no? Pero sí, me imagino que solamente, si no me equivoco, son como 16 equipos, entonces sí, estaría padre que añadiera más equipos. Lanza, batazo a la zona de fútbol de Wins, seguimos igual de strike. Estamos en la chiquita, Armando. Ahora sí, la chiquita, donde se define el partido. Sí, aquí es todo nada, creo que aquí es donde los más gallos son los que se llevan el partido, ¿no? El más padrote, diríamos en México, Armando, el más padrote. Smith, la señal de Contreras, batazo a la zona de fútbol de Wins, seguimos igual strike. Sí, se nos puso bueno el partido, ¿eh? Porque parecía partido de un solo lado. Es un partido donde han predominado, digamos, en el fútbol las defensivas, ¿eh? Y el pitcher. Lanzamiento de Smith, batazo a la zona de fútbol de Wins y seguimos a larga con dos strike. Si está uno de los males, ¿eh? A los Rockies de Colorado. Sí, siguen todavía. ¿Sabe qué me gustaría, Juan? Me gustaría un mundial de curling. ¿Qué le parecería a usted, Juanjo? Un mundial de curling. Tenemos que aprender la reglamentación del curling. A ver cómo es el reglamento. Mire que yo he visto un torneo, pero no entendí nada, Armando. Patazo alto de Wins y la trapa es del segunda base. Bravos, tenemos un out. Tomado de aire, Wins. Llega el próximo, dice Smith, que entró con el brazo caliente. Cuando estuvieron las Olimpiadas, la productora y yo nos sentábamos a ver los partidos de curling y no entendíamos absolutamente nada, ¿eh? Por más que tratábamos de hacer no sé, de sentido, no le entendíamos absolutamente nada. Lo único que sé es que la roca o la piedra de donde se trae de una isla especial, donde se consigue solamente en ese país, ¿eh? Creo que es en... ¿Dónde será? Creo que es en Islandia, que se consigue esa roca con la que trae, ¿viste? La que se lanzan, que solamente se consigue ahí, es una roca especial. Lanzamiento, batazo, se metió ese batazo de Peterson al jardín izquierdo. Tenemos a un Giants en primera base. Buen batazo de Peterson, ¿eh? Slater, hubo un cambio de bateador. Slater a primera. Ahí lo comemos a Slater por Peterson. Primera base para el hombre de Giants. Viene Jarzeski, el hombre de home run. El día de hoy. Tenemos un out. Vamos un Giant en primera base. Estamos en la alta de la octava. La señal de Contreras para Smith. Toquecito. Y llega. Que es una sutileza de Jarzeski que ahora sorprendió a todo con ese toquecito. Es la segunda. Jarzeski da primera. Una sutileza, Armando. Nos hace una pregunta muy interesante. Juan dice, para los dos, ¿qué jugadores de World Little League, de las ligas de menores de básicamente los niños, ¿no? Lo dieron como full, no lo considero en ese toquecito, lo dieron como full, parece que picó afuera, seguimos igual entonces. Tomamos un strike. Va para atrás, Slater se queda en primera entonces. Vamos a un strike contra Jarzeski. Una lástima, porque había un toque que había sorprendido ahí. Una sutileza de Jarzeski. Lanzamiento de Smith, batazo a la zona de full de Jarzeski. Strike 2. Nos pregunta Juanjo que qué jugadores de la Little League World Series han triunfado en lo que sería las ligas mayores. Jugadores de renombre, mi querido Juan, no creo que haya alguien así de renombre que tú dirías este jugador. Pero yo sé que ha habido más de 50 o 60 jugadores que sí han salido de las ligas pequeñas y han llegado a las ligas mayores. Y lo poncharon a Jarzeski, tenemos el segundo y una sinker bajita, Smith lo engañó, cayó el segundo. Pero robó segunda sí, base Slater. Primera. Robó sí, segunda. Es lo que quería decir, se robó la segunda base el corredor de primera. Y va Jarzeski, tenemos dos out. Tenemos un hombre en segunda base. Mira Flores, ahora sí a batear. Vamos a resistir la cuenta.
La señal de contra para Smith. Lanza ahí. Eso es. Bola baja por derecha. Bola 1. Volvemos. La señal de Contreras. Me parece que es una cuatro costura, como puso el guante el catcher. Mira, segunda, Smith, lanzamiento. Y la cuatro costura se va demasiada hacia la izquierda, demasiado slide. Bola 2. Tenemos dos bolas con un strike. Dice Juan, el Mundial de Globos, donde México cayó en octavos de final y Perú fue campeón del mundo. No tengo ni idea ni de qué sea eso, mi querido Juan. Lanza Smith, aquí, bola baja, bola 3, 3 bolas, un strike. Se le fue el fuego, se le apagó la llama a Smith, me parece. ¿A qué se refiere, mi querido Juan? ¿Inflando globos? ¿El que más globos truene? ¿El que más los infle de agua? ¿El que más los tire? ¿Cómo gana un mundial de globos? En mi vida había escuchado de semejante cosa, ¿eh? Lanza Smith, patazo a la zona de fútbol. Dos bolas, dos strike. Corregimos la cuenta. ¿Sabes, mi querido Juan? Me ha vuelto loco hoy el de la página de la media. Me pone todo de contrario a lo que yo veo en la televisión, ¿eh? Así que me voy a guiar con mis ojos, ¿eh? Los bolas, los strikes. Sí, sí, sí. Con lo que ve aquí. Lanzamiento de Smith y eso es. Bola bajita, bola 3. Tres bolas, strike. Cuenta llena, ahora sí. De que le decía mi querido Juan, para contestarle su pregunta, el único que más o menos se me viene a la mente creo que fue Rubén Tejada, de panameño, aquel que jugaba con los Cardenales, los Giants, los Orioles y con los New York Mets, pero ahorita no tiene equipo, está agente libre, si no me equivoco. Otra cuenta de los dos, ya Armando, estiraron la diferencia ahora. Batazo, la toma en el campo corto y lo van a caer en primera, Flores. Eso fue todo. Va para atrás el Leiter, cayó el tercer out. Vienen los Bravos a batear por el empate. Buscando, ¿eh? Buscando el puesto de comodín los Bravos ahora. Van por el triunfo. Bueno, Giant. Viene Gosselin a batear. Lo pudo dice, cerrar el Smith, ¿eh? Sí. Lo pudo cerrar el Smith. Dice Juan, en todos los deportes, las selecciones mexicanas casi siempre tienen a los mexicoamericanos. ¿Crees que le estén dando la espalda al mexicano de México? No entiendo tu pregunta, mi querido Juan, si me puedes tratar de iluminar un poquito, que no alcanzo a comprender. Mi ardillita en mi cerebro ahorita no anda muy funcionando muy bien, que digamos. Ha sido largo el día. Que tenga el Blue Jay a dominar la pelota. Tenemos que hacer un poquito ahí, entretener a la audiencia en la pausa. Lo vamos a llevar a jugar el United de Nuevo México al Blue Jays ahí. Me parece muy bien. Oiga, mi querido Juanjo, ya en que en una semana y media empieza la Liga del Fútbol Mexicano en México. Entonces, si no me equivoco, vamos a ir por ahí narrar. Al Puebla. Al Puebla, señores. Hijos de la enfrascadísimas, vamos ahora a la Puebla y si podemos a Santa Laguna, si se anima, Armandito, la comarca. Y a lo mejor tendremos por ahí también a los cholos, ¿no? A los cholos. Ahí no, ahí se me complica por el horario, Armando. Tengo 5 horas de diferencia, estuve hablando un ratito con Alex. A ver, se me complicaría ahí, Armando. Sí, 5 horas tenemos con Tijuana. Sí, los juegos de cholos usualmente empiezan a las 9 de la noche, tiempo mío, sería que la medianoche, tiempo suyo, ¿no? 0 horas sería, sí. Y ya mi jefa ya me está mirando mal cuando llego tarde a la oficina, así que me parece que se me complicaría, Armando. Oiga, ¿cuándo empieza la Liga de Fútbol allá en Argentina? Ya empezó, Armando, ya va la tercera fecha. Va puntero Boca. Ya empezó. ¿Qué? ¿Ya empezó? Van 4 fechas ya. Puntero Boca. ¿Qué no descansan y o qué? ¿Qué no descansan allá o qué? Fueron 2 semanas de vacaciones y ya volvió el fútbol. No, me los van a matar con tanto partido y sin descanso. Viene Gosselin a batear, hay un cambio de pitcher, me parece. A ver, sigue Rodón. Viene Brevia a lanzar para Giants. Lo vamos a buscar en la multimedia, Brevia.
Yo seguía la Liga de Fútbol Argentino, le voy a ser muy sincero. Por cierto, ya descontaron los Yankees. Judge batió un jonrón al jardín izquierdo de 406 pies. Entonces, Tampa Bay 4, New York Yankees 3. Bueno, lo habrías cambiado a Rodón, yo lo dejaba, Armando. Como venía dominando, yo lo dejaba, ¿eh? Sí, pero ya son, eran 7 entradas. Batazo, se fue, se fue a la zona de full. Vale, a ver. A la zona de full, no se puede creer. Por 10 centímetros está Armando, no fue jonrón, qué lástima. Una bola en strike, qué lástima. Yo la vi como jonrón. Sí, no, hay un aficionado que le hubiera soplado para que hubiera salido del otro lado del poste, pero sí, se fue por nada, a la zona de foul. Es lo que te decía Armando, ¿eh? Batazo a la zona de full ahora de Gosselin, strike 2. Ese batazo valía. ¿Qué hacíamos? Empataban los bravos y todo el trabajo que hizo Rodón se iba por el retrete. Le puedo asegurar que a Breivik, el lanzador de San Francisco, se le salió el alma, cuando iba la pelota en el aire. Ahora tenemos bola 2. Alta por izquierda ese lanzamiento. Le decía que yo seguía la Liga Argentina, pero después de que hicieron todo, de que juntaron el torneo con la segunda división y no sé qué pasó, de verdad que ya no supe ni qué. Batazo a la zona de full, ahí, de Gosselin, hicimos igual. Para que tengas en cuenta, hay 30 equipos en primera división, Armando. Vale No, todo. eso parece NFL allá. Todos a la final sería. Dos bolas de strike contra Gosselin. Se salvaron recién los Giants del home run. 10 centímetros, entró más y entraba esa bola. La señal ahí, de Wins, lanza previa. Batazo nuevamente a la zona de full de Gosselin y se alarga esto. Dos bolas de strike. Gosselin abajo la octava. 10 a 1 ganó los Caps a los Piratas de Pittsburgh. Alta la octava y también en la ciudad de Pittsburgh. La ciudad de ahí de los Stoller. Se nos viene la NFL, Armando, también, ¿eh? Ya se nos viene la NFL, ¿eh? Lanzamiento aquí de Breivik. Aniki Flash. Gosselin se ponchó. Tenemos un out. Una contra costura. Entró alta por izquierda. Dice Out contra Juan, Gosselin. Mira Harry, segundo batear. dice Juan que dice, por ejemplo, la pregunta que me decía, la selección mexicana sub-20 tiene a 3 mexicoamericanos y creo que sería lugar de 3 mexicanos nacidos en México. Ah, tú estás haciéndole a la Evo Sánchez, ¿no? De que solamente mexicanos en la selección mexicana. No, mi querido Juan, perdón, mi querido Juan, si son elegibles, tienen todo el derecho, ¿eh? A lo mejor. Yo lo veo diferente porque yo vivo en Estados Unidos, tú vives en México, pero para mí, si tú eres elegible, puedes jugar sin ningún problema. No tengo problema con eso. De modo strike contra Harris. Abanico y falló. Y un hermoso lanzamiento de Breivik. Una cuatro postura alta por izquierda. Lanza Breivik aquí. Bola alta, bola uno. Una bola de strike. Otra cuatro postura que se fue alta por izquierda. ¿Te imaginas, mi querido Juan, que dijéramos, no, ¿sabes qué? En los Yankees, puros americanos, nada de mexicanos. No, no lo verían con buenos ojos, ¿verdad? Entonces, no, creo que es lo mismo. Si son elegibles para jugar, bienvenidos sean. Se ponchó Harris. De modo out ahora para los Bravos. Una lástima, ¿eh? ¿Quién viene? Se va Harris. Viene Acuña a batear. Acuña que el día de hoy no le pega ni a una sandía, ¿eh? 0 de 3 hoy para Ronald. Porcentaje de bateo de .277 en la temporada. Números bastante abajo para lo que se espera de Ronald, ¿eh? En el lanzamiento extrae una sinker bajita de Breivik. Tenemos un Sí, la strike. verdad, sí, creo que Rondón lo controló muy bien. Batazo ahí de Acuña por fin. Ah, y la toma de segunda base y lo van a cambiar en primera. Eso fueron las tres vidas de los Bravos. Se van. Se fueron completas 8, Armando. Vamos a entrar en la última. Le faltó picante ahora a los Bravos al bate, me parece, ¿eh? Yo no entiendo lo de Acuña. Si estás teniendo dificultades para poder pegar, ¿por qué te avaricias y al primer lanzamiento tratas de conectar, ¿eh? ¿Por qué no eres más paciente, tratar de básicamente meterte en la cabeza al pitcher para tratar de detenerlo en básicamente con, no sé, ya sea con 3 bolas y un extra y obligarlo a que te tire algo por el centro? Realmente no entiendo lo de Acuña, ¿eh? Es básicamente una desesperación ahí.
y lo único que haces es perjudicar al equipo, porque en lugar de tratar de sacar un imparable, sacas un out y termina la entrada. Entonces creo que hay mala cuña y la paciencia creo que les está jugando mal a los Bravos el día de hoy. Paciencia, falta de paciencia, hoy lo que podía describir el partido de los Bravos, ¿eh? Sí. No la conocen el día de hoy. Se va a venir Bell, le va a batear Bell, Raf y Longoria en la rotación, la última rotación de bateadores para los Giants. Vamos a revisar marcadores, a ver cómo Viene Minter a vamos. lanzar, ¿eh? Viene Minter a cerrar para los Bravos, ¿eh? Le cuento que en la alta de la séptima, los Rays 4-3 sobre Yankees, entonces ese juego se está poniendo bueno. Los Cardenales siguen ganando 3-2 a los Brewers en la baja de la quinta, todavía tienen vida ¿Para sus qué me Brewers, dice? ¿Para qué me dice que perdemos? No me diga, Armando. Tenemos que informar a la gente, ¿qué quiere? ¿Que no les digamos o qué? Ay, 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 apareció la Gio, ahora me dice que mufé a los Bravos, la Gio. Le cuento que los Dodgers ya están apaleando a los Rojos 8-4 en la baja de la octava entrada. Orioles 3, Nacionales 0, eso sigue igual. Y los Mellizos 6-4 sobre los Guardianes que se acercan ahí de a poco en la baja de la quinta entrada. Pero no, sus borrachines todavía tienen posibilidad, al igual que mis Yankees. Entonces, esto no se acaba hasta que se acaba. Aparece el culito a saludar a la audiencia. Se está por ir a dormir, está con el pijama. Mufaste a los Bravos, dígale qué pasó, dígale por qué los Bravos van perdiendo. No, al contrario, ¿eh? Cuando vino Matilda fue que los Bravos anotaron, que hubo algo de vida con los Bravos. Lanzamiento de Minter, a Vaniki Falla, Belt, strike uno. Una cuota costura alta por derecha. Dice Shio que hoy nos dormimos temprano. Y para cuidar la garganta para mañana. Y también tenemos transmisión, ¿eh? Strike uno. Lanzamiento aquí de Minter. Vaniki Falla, Belt, strike dos. Buen lanzamiento de Minter. Viene la señal, atención. De Contreras. Va a lanzar Minter. Esa es bola alta. Bola 1. Una bola 2 strike. Otro también, Bell de los San Francisco Giants, que hoy también no le pega ni a una sandía el día de hoy. 0 de 3 el día de hoy. Y promedio. Y un promedio de .233. Va a lanzar Minter. AJ Minter. Lanza el pitcher, sí, bola baja por derecha. Bola 2, dos bolas, strike. Aparece el perro de la buena suerte. Sí, ahí está, ¿no? Es el que va a hacer que los Bravos hagan algo. Sí. Y la señal de Contreras. Va a lanzar el serpentinero de los Brewers. Lanzamiento de los Bravos, digo, se me confunden los partidos. Patazo a la zona de full, seguimos igual, dos bolas, strike. Es porque estoy mirando de reojo el partido de los Brewers, ¿eh? Por eso sí, ya estoy mezclando los partidos, Armando. Oiga, mi querido Juanjo, tengo que hacer aquí una conexión porque se me va a acabar la batería, entonces deme un minutito. Desconecto y me avisa. La señal va a lanzar Minter y lo ponchó nomás a Bell. Tenemos un out, se va ponchado Bell. Strikeout. Tenemos un out. Un lanzamiento ahí de Minter. Se va Bell. Viene que venga Raf a batear. La señal de Contreras va a lanzar Minter. Lanzamiento del pitcher y bola alta por izquierda, bola 1. Cierto, no hemos cenado todavía, es tempranito, apenas que es.
7:41 de la tarde acá todavía. Todavía no, no tenemos solecito porque está muy nublado el día de hoy, pero sí, todavía tenemos luz. Vemos una bola. Están revisando a ver si golpeó la pelota al bateador. Y lo rozó, me parece. A ver si le conceden las bases por golpear a Raf. Están revisando eso. No, no lo No, toca. para mí no. No No. lo toca, no lo toca, no lo toca. Pero le dieron la base aún Le dieron así, la base, no se puede creer. no. Regalito para Giants. Regalito para Giants, ¿eh? Vemos entonces a Raf en primera. No se puede creer lo que le dieron a los Giants. Pensé que en México era el único lugar donde no servía el VAR, pero ya vimos que no. Ya Viene vimos Longoria a que. batear. Damos un strike ahora. Qué regalito, Sí. lanzamiento, bola, bola 1. Una sinker bajita, feo lanzamiento de Winter ahí, ¿eh? Y se me hace increíble que el manager de los Bravos no salga a discutir eso. Ellos pueden ver la repetición allá dentro del dugout, allí donde se sientan, ellos la pueden ver. Entonces se me hace increíble que no haya salido a reclamar eso, ¿eh? Una bola en nuestro strike, tenemos a Raf en primera base. Y la señal de Contreras para Minter. Lanzamiento a primera y 6. Yo pensé que había, lo iban a dar como out, ¿eh? Casi, casi lo vi en la duda. Esa sí que fue dudosa, Dice Juan, ¿Texas se va a independizar o es humo, Armando? Es humo, ¿eh? Eso es humo. No sé qué era lo que escuchaba eso. viene la señal. Para AJ Minter, Serpentinero de Bravos, el cerrador. La señal lanzada a Minter y strike. Una sinker bajita contra Longoria, strike 2. Dice Chío que si el Arculito es hijo suyo, no reconocido. Es mi sobrino. Malas energías, ¿eh? Van a hacer energías ahí para Minter, para AJ. Lanzamiento y batazo a la zona de fútbol de Longoria. Seguimos igual, una bola con dos strike. Ahí van, muy buenas energías para Minfer. A ver si lo puede ponchar a Longoria. Estamos en alta la de novena, se lo está yendo el partido. Sigue ahí pizarreando ahí Lu en la esquina, festejando el triunfo de los Giants. Y la señal ahí de Contreras para Minter. Lanzamiento a primera y 6 de nuevo. Vemos igual. Una bola con su strike. Le cuento, mi querido Juanjo, milagro, los Brewers empataron con los Cardenales 3 a 3 Empataron los en la quinta entrada, Brewers. ¿eh? Sí. Cerveza. Que venga la cerveza. Y tienen corredor en segunda con dos outs. Estamos ahí en la baja la quinta este partido para mis Brewers. Que aparezcan los borrachitos a festejar, ¿eh? Que aparezcan los borrachitos. Están los borrachines festejando el empate. Batazo alto y le atrapan de aire. No, se metió ese batazo tremendo de Longoria. Me parece que va a haber producción aquí para los Giants. Raf a tercera con ese batazo a lo profundo del jardín derecho de Longoria. Muy buen batazo, ¿eh? Yo pensé que se iba la pelota realmente, ¿eh? Pero Tenemos ahora a Giants en primera y en tercera. para suerte de los Bravos, pega en la pared antes de cruzar la barda de home run. Y allí el jardinero tirando muy bien a segunda base para contener al corredor en tercera, ¿eh? Entonces se le viene la noche a los Bravos. Ahora tienen los San Francisco hombres en primera y en tercera. Y viene Tommy Lasela, que ya pegó un imparable en este partido. Entonces, a ver cómo les va. Y mala noticia para los Bravos es que solo hay un out, ¿eh? Sí. Se empieza a complicar ahora sí, es la noche para Bravos, ¿eh? Una lástima. Lanzamiento de Minter y para mí fue strike eso, ¿eh? Otra dudosa para Giants, ¿eh? Bola 1 entonces. Para mí fue strike, Armando. Yo lo vi como strike ahí, ¿eh? Sí, concuerdo. Dice Shio, ¿revivieron los Brewers? Sí, les mandamos cerveza y parece que les vino muy bien, ¿eh? Empatamos 3 a 3 ahora. Estamos en la baja de la quinta, en la bombonera de Milwaukee. Lanzamiento aquí de Minter, batazo a la zona de full, a las teles, strike 1 por full. Una bola, no strike. Dice Shio que el culito se parece a ti, que usa las mismas pijamas. No, no se parece a mí porque no nació con la barba. Yo cuando nací era chiquito ya tenía barba, Armando. Ah, mire.
Vine con la barba Esa no me incluida. la Y dice, sí. sabía. No, no me la sabía. Una bola, un strike. Tenemos un out. Tenemos a hombre en primera y en tercera para Giants. Buen partido, entretenido, ¿eh? Hubo pocas carreras, ¿eh? La señal Un duelo de de. coche, básicamente fue, ¿no? La señal de Contreras. Panica y falla. La estela, strike 2. Apareció, ¿eh? Apareció tu rival. Por fin apareció Filipao. El pizarrero de Saludos Tampa. allí a Felipe, Felipe que nos acompaña. El abuelo declara. Una bola con strike. En la señal ahí de Contreras para Minter. Lanzamiento y batazo. Se mete y aquí va a haber una más para los Giants. Se mete Ras para la tercera. Batazo a ras de piso. Se metió por el espacio del campo corto. Que no estuvo atento ahí, ¿eh? Me parece que faltó velocidad al campo corto de los Bravos. De piernas. Sí, creo que Se metió sí. Y Ras ahí para una Ruth se más. aprovecha muy bien de tercera y Lo cual anota. es Ahora segunda, 3 a sí. 1. Lo cual es 3 a 1 segunda. los San Francisco Giants sobre los Bravos. Y se le viene la noche a Bravos, porque dirías tú, no, pues de perdido están bateando, están pegando imparables, están anotando, pero hoy no le pegan absolutamente nada, ¿eh? Se metió Raf para la Entonces va a ser tercera. difícil para ellos. Va a ser difícil para ellos tratar de remontar en la última entrada. Tenemos ahora a Giants en primera y en segunda y la Estrada al bat. Lanzamiento de Minter y strike uno contra la Estrada. Tenemos un out. Complicado ahora sí, ¿eh? Viene complicado el tema para los Bravos, ¿eh? Dice yo que la va a hacer prueba de ADN Arturito, ¿eh? Uy. En señal de Contreras, va a lanzar Minter. Lanzamiento, van que falla, Estrada, strike 2. Una cuatro costura, entró alta por derecha. Te aseguro, mi querida Shio, que si le haces prueba de ADN Arturito, sale que es nieto de Felipe, ¿eh? Le pregunta ahí Felipe cómo van los Yankees, ¿eh? 4 a 3, mi querido pizarrero de Tampa. Si no me equivoco, viven en la alta de la séptima. Entonces se vienen acercando de a poco, ¿eh? Batazo a la zona de full de Estrada. Ay, 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 noticias. Desde Milwaukee hay noticias. Lo dimos vuelta. Ganamos 4-3 ahora. Le están ganando mis ¿Y Brewers. qué le dije cuando iban perdiendo 3 a 1? Que no se apurara, que todo iba a estar bien, pero no, me estaba allí básicamente lamentándose, diciendo que ya habían perdido, que un equipo pizarrero, y miren, ya van ganando, ¿eh? Lanzamiento, batazo cortito, le toma el tercera base y aquí hay lo queman en primera base Estrada. Tenemos dos outs. Lo engolea Dos outs, pero tercera. Lo engolea corredor. tercera. Le estela segunda. Sí, y ahora con un imparable, fácilmente anotan otras dos carreras los Giants, extendiendo la diferencia. Entonces, a ver qué pueden hacer aquí los Bravos para tratar de contener a los dos corredores. Viene Wins a batear. Va a recibir la señal. Minter de Contreras. En terapia intensiva los Bravos el partido del día de hoy ahora. Lanzamiento, bola 1, lejos por izquierda el lanzamiento de Minter. Bola 1. En el partido ya de lo que sería tarde noche, los marineros ya le ganan 1-0 a los Atléticos en la alta de la primera entrada, ¿no? Los Atléticos que dan más pena que gloria. Uno que viene calladito sin decir nada son los Twins, Armando, ¿eh? Y ya vienen de a poquito. Vienen de Lideran calladito. Lideran su división, ¿eh? sin hacer ruido, ¿eh? Ahí de a poquito, y ya cuando menos pienses, se van a meter a postemporada sin Sí, ningún sí, sí, problema. sí. Tenemos dos bolas contra Wins. Esto huele a hit, a imparable. Como viene lanzando Minter.
Lanza Mister, bola 3. Y un pase por bola, me parece que se viene. Bola 3. Catorce a uno ganan los Caps, Armando. 14-1 los Piratas de Agua Dulce. Lanzamiento de Mister y trae uno, una sinker ahora. Tres bolas, un strike. No se No, presentaron a increíble. jugar, ¿eh? No se presentaron a jugar los Piratas el día de hoy. No sé, salieron enfermos, ¿no? No sé qué les pasaría, ¿no? Se le pinchó el bote. Algo sucedió ahí. Le mostré bolas, un strike. Lanzar Mister contra Wins. La señal de Contreras, lanzamiento del pitcher, strike, hace una cuatro costuras, strike 2, cuenta llena. Aquí malo de Wings para mí, ¿eh? Porque era obvio que si iba tres arriba en la cuenta, era obvio que Minter le iba a tirar strikes seguidos para no tratar de envasarlo. Entonces, creo que Wings aquí no fue muy vivo que digamos. Creo que aquí falla el señor Wings. A ver si aquí puede hacer algo. Lanzamiento de Victory, pase por bolas, me lo vi venir Armando, te lo conté antes, ¿no? 5 minutos atrás te lo dije, pase por No, bolas, se viene. no, no. ¿Eh? Le dio, lo Lo di ponchó, le strike, dio no sé, para mí strike. fue bola eso. Sí, Lo lo del Umpire el confundió día de para hoy, eso. para ambos equipos, lo del Umpire hoy fue terrorífico, ¿eh? Como su trabajo, ¿eh? Fue que le hicimos bola Demasiado eso. adentro esa pelota. ¡Por Wow, en serio, Dios! sí. Sí, no, sí, parece arbitraje de la Liga MX, la mera Sí, verdad. un par de anteojos para ese Empire, ¿eh? Van para atrás los Giants, entonces se vienen los Bravos buscando el milagro beisbolero. Lo pudo cerrar, Terrible Mister, ¿eh? Umpire, ¿eh? ¡No! Terrible el Umpire, ¿eh? No se puede creer, ¿eh? No, la verdad no. Yo lo había, por eso le había dado el pase por bola. Yo lo estaba llevando al corredor, ahí el bateador a primera base. Le van los Giants, entonces, después este regalito del Empire. Yo creo que Dice, bueno, ¿a qué se debió? le hicieron la devolución del pase por bolas, ¿viste? Cuando dieron ahí en la otra entrada, Armando. Fue eso, me parece, ¿eh? Una devolución de gentilezas, ¿eh? Sí, no sé, yo realmente me quedé sorprendido de que yo lo vi ya caminando muy campante al corredor a primera base y luego de repente el umpire lo marca como que lo ponchó, dije yo, no, no, por favor, no, sí, no sé, me pareció de mala leche, pero bueno. Dice aquí mi querido Juanjo, ¿a qué se debió la desaparición de los Expos de Montreal? Sabes que mi querido Juan, básicamente el apoyo de la afición. Creo que no había mucho apoyo de la afición en lo que es allí en Montreal, Canadá, para el béisbol. Como todos sabemos, el deporte rey en Canadá es el hockey. Entonces, era un poco difícil para los Expos, básicamente competir con el hockey, entonces decidieron mover el equipo, si no me acuerdo ya por el 2004, que lo movieron a lo que sería Washington DC, que ahora son los Nacionales, pero fue básicamente por falta de apoyo del público, no, no, haz de cuenta los Atléticos de Oakland, metían muy poquita gente al estadio, entonces por eso decidieron marcharse de ahí. Tiene Magui a cerrar para Giants. Vamos a traer con la multimedia, Magui. Si Magui saca los tres outs sin ningún problema, no vamos a llegar ni a las 3 horas de partido, ¿eh? Vamos con una multimedia. Al azar, lo tenemos Swanson al bat, lanzamiento, trae una. Una Le cuota cuento costura que alta por izquierda. el juego de los Royals y los Angels está detenido por el mal tiempo. Tenemos un strike. Lanzamiento de McGee, batazo a la zona de full de Swanson.
Distraído por full. Vamos a la chiquita al partido. Momento crucial. Que se vayan los borrachines a ese partido para los Brewers y Bat. La chiquita. Aparece el perro de la suerte para los Bravos. Aquí o nada, ¿eh? Aquí o nada. A batear o nada. Lanza Magui, bola alta, bola 1, una bola con 2 strike. A ver si con la chica. Dice Shio, ¿y por qué ladran las fieras en Albuquerque? ¿No les haces cariñito? No, las fieras le tienen que hacer cariñito. Una bola con 2 strike de Magui contra Swanson. Momento crucial. Lanzamiento de Magui, bola 2, alta por izquierda. 2 bolas, 2 strike. No sé, ladrarán por hambre, no sé. Les pregunto si quieren. Las últimas 3 vidas para los Bravos. 3-1 ganan los Giants. Baja la novena en la ciudad de Atlanta. Va a lanzar lanzamiento de Magui. Batazo a la zona de full de Swanson. Seguimos igual. 2 bolas, strike. Pobre de Swanson. 14-1. Pobre de Swanson. Sí. 0-3 Swanson, hoy no le pega ni una pelota de básquetbol, pobre. Lanza Magui. Bola 3. ¿Cuánta llena? 3 bolas de strike. Para mí, el siguiente picheo va a ser afuera de la zona y lo va a tratar de engañar. Para mí se envasa por bolas. 3 bolas de strike. Si tiene paciencia Swanson. A ver, a ver, a ver. Entró con el brazo frío, Magui, ¿eh? Me parece. Lanza Magui. Lanzamiento. Batazo de Swanson y... Se va. Home run para los Bravos. Descuentan. Fuegos artificiales en Atlanta. ¿Qué partido se nos viene armando? ¿Qué partido? La sacó Chudendel Brohaus. Swanson. Descuentan, ¿eh? Descuentan los Bravos 3-2. Qué partido emocionante. Sí, 412 ese batazo, una velocidad de 106 millas por hora. Sí, por fin Swanson conecta porque no había hecho nada en toda la noche. Y sí, se nos vienen un cierre de partido apasionante, la mera verdad. Lleno de suspenso. Entonces, a ver qué hace Magui, porque sí, como dijiste, entró muy frío. Y ahí está la prueba, ¿no? Lo conectaron y creo que se le viene la noche al pobre Magui, ¿eh? Johnson score, 3-2 el partido ahora y sin out todavía, ¿eh? Eso es lo lindo. Sí. Viene a batear Ozuna, ahí ponemos la cuenta en cero. Lanzamiento, bola alta, ahora está frío, se va de ese brazo, ¿eh? Está frío, hay que aprovecharlo. El Achita hizo su trabajo, ¿eh? Está haciendo el Achita su trabajo. Vamos a hacer silencio ahora, dice, sí, Dice Juan, me preocupa la situación de Julio, no sé a qué se refiere, mi querido Juan. Vemos un strike y una contra costura, entró alta por izquierda contra Osuna. Dice Shomara que el juego se alarga a 3 entradas. No, se imagina. Tenemos una bola en un strike ahora. Viene la señal de Wins para Magui. Lanzamiento, bola baja, bola 2. Que fue el lanzamiento de Magui ahí, ¿eh? Le faltó fuerza, entonando saltitos en la tierra a la zona. Ahora sí, ¿eh? Se me eriza la barba, Armando. Es la chiquita del partido esto. Sí. Dejaron lo bueno para el último, ¿no? Sí. Ay, nos dieron vuelta al partido de nuevo los Cardenales. ¿Para qué vi eso? 5-4 perdemos ahora. ¿Para qué festejé de más? ¿Para qué festejé de más? ¿Quién me mandó a festejar? A lanzar aquí Magui, batazo de Ozuna a la zona de full. Los bolas strike. ¿Para qué festejo, Armando? ¿Para qué pongo los borrachines ahí? Fiesta. Borrachines nos dieron vuelta de partido de nuevo los Cardenales. No se preocupe, hombre. Apenas todavía falta, hombre. Dos bolas strike, Ozuna al bat. Y la chica. Juan, de la Chita ahí haciendo su trabajo contra Magui.
Lanza el pitcher, batazo. Se metió por el jardín derecho. Tenemos a Osuna en primera base. Y sin out. Qué buen batazo de Osuna. A ras de piso. Y eso es lo que hay que hacer, hay que envasarse, señor Armando. Sí, pero se le pasó por el medio de las piernas al jugador de San Francisco, el primera base. A ver, quiero ver la repetición, porque sí fue un batazo, pero lleno de violencia. Y quiero ver por dónde se le fue. Viene Olson a batear. No, se le fue por el lado, pero aún así, esa debe, no, no excusa, tenía que haber controlado ese imparable, Aparece Alex que dice que a poco de empatar. Van a charlar ahí con Magui. Me parece que lo van a sacar a Magui. ¿Para qué te traje, Magui? ¿Para qué te traje, Magui? Dirían ahí un relator de fútbol. Sí. Dice Juan que dice, Julio no ha escrito nada en el chat. Lucy andará de enamorado, mi querido Juan, y por eso no escribe. No, me parece que está mal por la elección en Colombia. Perdió su candidato, ganó un socialista. Y está mal por eso, me parece. Bonito, ¿eh? No esperaban que ganara el presidenciable que ganó en las elecciones últimas el domingo, Armando. Mire, le doy un muy buen ejemplo, mi querido Juan, para que le diga a Julio. Aquí hace 4 años, 5 años, ganó el candidato que no queríamos y que volteó el país al revés. Mire, sobrevivimos. Entonces, nada más que hay que ver el lado positivo. Lanzamiento aquí de Magui, que le renovaron la confianza. Bola 1, bajita por derecha. Y aparte el Biden, no está cumpliendo las expectativas, me parece, ¿no, Armando? Ah, no, ese también es otro paparulo que nada más no, Es cierto. también. De los dos últimos que eligieron como presidente, no se hace uno, La última vez se cayó la última semana de la bicicleta, ¿no? Rodando, andando en bicicleta, me parece que se cayó. Y hace que el fin de semana. Sí. La Y semana sobrevivió. De Wiz, a Mane que falla, Olson, una bola en strike ahora. Entró alta por el centro. Lo que es Alex y Shiva el día de hoy de fiesta porque ganaron sus equipos. Pizarrero de ahí de Tijuana. Sí. Y Nacional de Wiz para Magui. Tenemos a Osuna en primera base, no tenemos out. Lanzamiento, batazo de Olson y atrapado de aire por el jardín izquierdo, pero me parece que va a llegar a segunda base Osuna. Sí, se le escapó de segunda base, no se puede creer. Tenemos a Osuna en segunda base. Regalito de los Giants ahora. Ay, ay, Armando, qué partido de locos ahora. Tenemos un out, tenemos a Osuna en segunda base. Qué Sí, pero creo que partido. ya había llegado una segunda base, creo, safe, ¿eh? A ver, vamos a ver A aquí ver, la a ver, a ver, a ver, a ver, a repetición. ver, a ver, a Creo ver, que a ya había ver. llegado. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo parece que no se había llegado, ¿eh? No, no había llegado todavía, Armando. Se equivocó en No, segunda no, base. estaba. No, y no, no solo eso, se confió el jardinero y no tiró lo suficientemente rápido para poder sacar a la segunda. Él pensó que Osuna se iba a regresar a primera y nada, que ya cuando quiso tirar, ya Osuna venía a la mitad del camino para llegar a segunda base y por eso no lo sacan en segunda, ¿eh? Más error Tenemos. para mí del jardinero que el del segunda base, la mala Tenemos a jugada. Contreras ahora al bat. Tenemos a Osuna en segunda base. Vamos, palos bravos por el triunfo. Por el Y un comodín. Contreras que está bateando 2.79, que un muy buen porcentaje. Van un out, Ricardo. Van un out. Lanzamiento. Bola bajita. Bola 1. Tenemos un out del amigo. A Richard que aparece. Que comente de dónde es. Que nos cuente. Sí, Richard 3-2 ganando San Francisco en la alta de la novena con Atlanta con corredor en segunda y un solo out, ¿eh? Tenemos una bola contra Contreras. Lanzamiento de Magui. ¿Qué pasó? Trae una sinker. Una bola en un strike. Partido loco, ¿eh? Está pasando locuras en la cancha, Armando, ¿eh? En el diamante el día de hoy. Sí. Llevamos un Audi, creo yo, un auto. Sí, las emociones se dejaron para el último, ¿eh? Lanza Magui. Eso es. Bola bajita por derecha. Bola 2. Dos bolas, un strike. Richard parece que es de los Bravos, me parece. Lo veo, ya lo presiento hincha de los Bravos a Richard, ¿eh? Dos bolas, un strike. Contreras al bat. Es una broma, lo decimos ahí, Pizarrero, es una broma, así una morada de cuando estás contento porque ganaste.
Dos bolas, un strike, un out. Viene la señal de Queens para Magui. Lanzamiento del pitcher. Batazo. Se metió por el jardín izquierdo. Ozuna segunda. A ver, se mete para el empate. Me parece. Llega. Van a empatar los Bravos. Empataron los Bravos. Se metió con ese batazo de Contreras. Cerrar el piso por el jardín izquierdo. Qué partido, Armando. ¿Qué forma de echar a perder el partido de Magui, ¿eh? En serio. Ya tenía el equipo el gane controlado. Y Magui llegó nada más para, básicamente, echar a perder el juego a los San Francisco Giants. Y ahora esto todo no se acaba, ¿eh? Solamente un out, corredor en primera. Y creo que Atlanta tiene con qué terminar el partido y ganarlo, ¿eh? Ozuna corre para el empate tras de Armando. Se me dice la barba. ¡Qué partidazo! Es el partido que vinimos a ver, Armando. El partido que vinimos a ver. Viene García a batear. Hay un comodín en juego. ¡Qué partido! Por ocho entradas, los Bravos dejaron mucho que desear, pero lo mejor lo dejaron para el último, ¿eh? Llegó para lo emocionante, dice Alex. Sí, llegaste para lo mejor del partido, Alex. Sí, y aquí Magui, que ya le dieron las gracias, parece ser, ¿sí? Ya le van a dar las gracias y van a traer al otro relevista, ¿eh? Y mire, una fiesta, ya salta todo, ¿eh? Apagaron las luces, se viene la fiesta, señores. ¡Qué partido! Armandito, ¡qué partido! Si ganan los Bravos, se van a ir todos a celebrar al Ángel ahí en el DF, en la Ciudad de México. Digan la verdad, la Chita hizo su trabajo. La Chita lo milanó a Magui en el montículo. No, yo creo que todo empezó desde cuando puso a Matilda, ¿eh? Ah, sí. Entró Matilda y cambió el partido. Pobre Alexander, todo confundido ahí porque no sabe qué es lo que hicimos con Pizarrero. Le cuento una muy buena noticia, mi querido Juanjo y mi querido Felipe. Ya lo ganan los Yankees 5-4 en la alta de la octava entrada, ¿eh? Así es que a los haters, aquí les va el ¡siu! Ya lo van ganando, gracias. Ay, 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 pierden mis Brewers, se ganan los Yankees. Ay, ay, hermano, qué noche estoy teniendo. Y se vino Herculito. Le dieron vuelta, apareció Herculito a festejar, a aplaudir el triunfo de los Yankees. El fanático de los Yankees, mi sobrino. Sí, sí. Oiga, otro partido muy bueno que parece que va a tener un muy buen cierre también es el de los Mellizos y los Guardianes. Ya los Guardianes ya casi lo alcanzan. 6-5 ganando los Mellizos sobre Guardianes en la alta de la séptima entrada. Ay, ay, ay. Me parece que el que se borró fue Lu, ¿eh? El pizarrero y la mascota de los Giants se las tomó cuando empataron los Bravos, ¿eh? No se quiere hacer cargo. La mascota de los Giants. Ah, mire, ahí Gio y Felipe tirando mi amor, ¿eh? Ahí las muestras de amor de los dos, porque mis Yankees van ganando. 3-3 el partido, tenemos un out, lo tenemos a encontrar en primera base, viene García a batear. A mí se me hace, mi querido Juanjo, que lo ganan los Bravos, ¿eh? Viene Rogers a lanzar, ahora lo sacaron a Magui. Se cansó el coach de los Giants. Mira Rogers. Ah, mira, ¿sí? Descontaron los pitadas. Ya anotaron otra carrera. 14-2. Mira Rogers, pero sin D. Este es un Rogers sin D, Armando. Lanzamiento. Batazo a la zona de full de Arcia. Extra uno por full. A ver qué hace el señor Rogers, a ver si puede sacar el inning para llevar esto a tiempo extra, o básicamente lo que sería extra innings. Yo para mí no tenía que haber sacado a Rodón, que venía lanzando el partido de su vida. ¿Para qué lo sacaste? ¿Para qué lo sacó? Contreras en primera, tenemos un strike contra Arcia. Lanzamiento, ni que falle, strike 2 contra Arcia. Me parece que no vamos a extra inning, Armando. Sí, pero si lo dejas tirar todo el partido, luego le vas a tener que dar más descanso. No, no puedes usarlo en los 3-4 días, vas a tener que dar en los 5 días. Es hincha de los, también creo que es hincha de los toros. Ahí. Alex, ahí lo estaba diciendo Armando. ¿Cuáles toros? De la Liga de México de béisbol. Ah, de la Liga de México. Una bola de strike contra García. No, no con el equipo, ¿eh? Dice Shio, se viene la pirateada. No, 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 la pirateada no. La cruz azuleada, mi querida Shio. Ayer en los toros jugó el ex de Jenny Rivera.
¿Te refieres al... Ah, ¿cómo se llamaba el pitcher aquel de los Dodgers, creo, ¿no? No, no recuerdo el nombre. Tenemos 2 bolas, 2 strikes contra Arcia ahora. Que si no me imagino se quedó con la hija, ¿no? Le fue infiel a la Jenny Rivera y se quedó con la hija, algo así sucedió, no sé. Y lo Los digo chismes así, de Armando, farándula realmente Lo no voy a es lo hacer claro, mío. Armando. No me gusta que tenga el lanzamiento de Roger, ¿eh? Que no es el Ah, muy lanzador que a feo, mí me ¿eh? gusta. Sí, feo, feo técnica de lanzamiento. Bola 3 contra Shane ahora. 3 bolas, strike contra Arcia. Ahora sí, es silencio en el estadio, ¿eh? No se mueve un alfiler. Viene la señal de Wins para Rogers. Lanzamiento. Habrá que falle ese poncho. Arcia. Y llega a segunda. Van a revisar, ¿eh? Van a revisar eso. Tenemos 2 outs. Lo poncharon Arcia. ¿Sabe a quién? Me recuerda mucho el estilo del pitcher de Rogers. Me recuerda mucho al pitcher aquel que era de los Atléticos de Oakland, Chad Bradford, que tenía el mismo estilo. Tenemos 2 outs, tenemos a Contreras, que robó home, robó segunda, corrijo. Contreras segunda base. Aquel que salió en la. Pues no él, pero. Salió un actor interpretándole en la película de Moneyball, donde salió Brad Pitt. Lanzamiento, bola alta. Bola 1 contra Este Duval. se pone muy bueno, ¿eh? Me parece que lo vamos a estrellar, Armando. Yo, la verdad, no sé, me imagino, pienso yo que los Bravos van a poder sacar aquí el hit y van a ganar el partido, ¿eh? No sé, a ver, a ver, a ver cómo se pone. Lanzamiento y eso es bola 2. Se fue lejos por izquierda de Rogers. Sí, mi querido Shio, ¿cómo se llamaba? Sí, el que está preso, ¿cómo se llamaba? No, 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 no recuerdo el nombre, la mera verdad. La señal de Wins para Rogers a lanzar el pitcher. Lanzamiento y eso es strike y ahora. Entró alta por izquierda. 2 bolas, un strike. Tenemos 2 outs. Tenemos a Contreras en segunda base. Viene la señal de Wins. Va a lanzar Rogers. El serpentinero. Lanzamiento. Batazo de Duval. Se mete por el campo central. Jardín central. A tercera base Contreras, se mete para ganar, se mete para ganar, ganaron los Bravos, lo dieron vuelta, se metió Contreras, Armando, ganaron los mis Bravos de toda la vida, se metió Contreras, robo home, 4-3, qué partido, señores, ganamos con el hacha, mis Bravos de toda la vida, soy de los Brewers y de los Bravos en el día de hoy, qué batazo de igual al jardín central. Han ganado, los empataron ahora en la zona de comodín, Armando, están igualados los Giants y los Bravos. ¡Qué partido! Sí, qué forma de acabar el partido, los Bravos. Yo le dije, creo que los Bravos venían ya entonados en esta entrada y yo realmente no pensé que se iban a dar a extra innings, creo que lo iban a terminar aquí. Y sí, fue exactamente lo que sucedió, pero qué forma de cruzazulear la de los San Francisco Giants. Y al decir cruzazulearla en el términos de fútbol, decimos que qué forma de echarle a perder el partido, realmente lo tenían ganado, lo tenían en la bolsa. Y no supieron básicamente mantener la ventaja. Creo que Magui fue el que vino a destrozar todo. Y mira, los Bravos se llevan una importante victoria, quedan anivelados por el comodín. Entonces, creo que esta va a ser una de esas victorias que no solamente se llevan el gane, pero se van de una forma, se llevan el partido de una forma dulce. Y creo que los San Francisco Giants se llevan básicamente lo que sería un partido perdido agridulce, porque que te ganen el partido como tu pitcher tuvo un excelente juego, los controlaron todo el partido y llega el cerrador McGee y básicamente echó todo a perder. Entonces, muy buen triunfo por parte de los Atlanta Braves. Contreras se mete para
Encontré el score para el 4-3 de los Bravos de toda la vida. Desde el día de hoy declaro mi amor a los Bravos. Armando, qué partido hemos vivido por Proyecto J. La chita pudo. La chita ahí, sí. Creo que si el jardinero hubiera sido un poco más certero en el tiro, creo que hubiera tenido la oportunidad de sacar a Contreras en el plato. Pero el tiro fue un poco malo, un poco desviado, y ahí fue lo que le ayudó a Contreras a llegar a salvo al plato, ¿eh? En el duelo de barba contra cabellera ganó la barba porque yo iba a los Bravos, él le fue a los Giants, Armandito. Ganaron mis Bravos de toda la vida, amigos. Nos vamos despidiendo, ¿eh? Mañana vamos a estar con otro partido, vamos a cuidar la garganta por el día de hoy. Y no quiero saber más nada con los Brewers. Vamos, me voy despidiendo y vamos perdiendo 5-4 con los Cardenales, Armando. Sí, desafortunadamente van abajo. Mis Yankees siguen ganando 5-4 en la alta de la octava entrada. Y sí, ya tenemos donde seguir a Yankees versus Astros. Y al mismo tiempo también se estará afectando el draft de la NBA. Tenemos toda la información mañana sobre las selecciones, qué jugadores van a tu equipo, cuáles jugadores no fueron seleccionados. Entonces mañana tendremos toda esa información, así es que se viene un día de buen béisbol y además de eso el draft de la NBA. Nos vamos yendo, ahí nos puso ya el nombre, somos los J Brothers, dice la Gio, los J Brothers del Proyecto J, la dupla. Muy bien, me gusta el nombrecito, me gusta el nombrecito. Pero sí, un saludo a todos, a todos los que nos acompañaron, a Alexander, a Richard, a Cusito, a Chio, a Felipe, a Juan. Si por ahí se me olvida alguien, de verdad les ofrezco disculpa, pero un saludo a todos, gracias por la sintonía. Nos estaremos viendo el día de mañana, a mi productora, a mi esposa también, que nos acompañó por un rato. Y gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos con los fuertes oficiales y el culito aplaudido la victoria de los Yankees, ¿eh? Adiós, amigos. Suscríbanse en la comunidad, suscríbanse al canal. Nos vemos mañana con la fiesta del béisbol. Saludos, Juanjo de San Pedro y hermanito de Albuquerque. Desde Albuquerque. Nos vemos. Adiós. Saludos.